Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock TK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos torneazo de histórico Best of 3. Es un placer estar aquí un día más con todos vosotros. Muy buenas noches, ¿qué tal? Roten, bienvenido. Marto, buenas noches también. Juca, ¿qué tal? Hey, MTG Toras, muy buenas noches. César Pablo, bienvenido de nuevo. Sí, efectivamente. Warcruel, Cacatúa, Galvac, Mario Ronda, muy buenas noches. Por cierto, Mario Ronda patrocina
el premio del torneo de esta noche. Muchas gracias, Mararonda, ese premio que nos has puesto hoy. Cromo, buenas noches, ¿qué tal? Que lea tu susurro. Suena muy interesante, voy a ver si lo puedo leer. Puchoni, muy buenas, bienvenido. Wilson Becerra también está por aquí con nosotros. Y Johnny 13K. Puchoni, me estoy autoyendo justo porque quería leer el susurro. Buenas, Javi Galic, Roca Música, Gus Ciber, muy buenas noches, Gus. Y Bigfoot. Buenas noches, Bigfoot, bienvenida, ¿qué tal? Jesús MSA, buenas noches también. A ver, ¿qué me dice por aquí Cromo? O sea. Buenas, Don Mitongo, ¿qué tal? Bienvenido. La verdad es que Cromo, o sea, no es una pregunta secreta ni oculta, me la podrías haber preguntado por el chat, pero bueno. Ni se acordaba ya, Mario Ronda. Hey, Víctor, buenas noches, ¿qué tal? Filting Haven también, bienvenido. Y Pagli Salva, buenas noches. Darkzep también está por aquí con nosotros. A ver, oh. Problemas, problemas para el torneo. Y Alegre Pececillo, muchas gracias por esos 3 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Hey, buenas noches, Ketkak, bienvenido también. Por supuesto, Alegre Pececillo, te llevas un cofre de Streamloots de regalo de la colección básica que tienes en tu cuenta. Don Mitongo, Dagcep, ya os había saludado. Ground Sage, muy buenas, ¿qué tal? Ed Graner también, bienvenido. Francisco, Rampage, Overkill, muy buenas. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí, ¿no? Pedri York, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo me inscribo al torneo? Es que es exclusivo para vástagos del canal y para miembros de YouTube. Así que si lo eres, ya lo sabes. O sea, si lo eras, ya lo sabías. Y si no lo eras, pues no lo sabías, claro. Señor PH, muy buenas noches. Acabamos de comenzar. Wilson Becerra. Satimipo, muy buenas. Shoes Michael también, buenas noches, bienvenido. Vale, os aviso a todos los que estáis en el torneo. Por cierto, os voy a poner el enlace del torneo en el chat por si os queréis pasar para ver los inscritos, los pairings, los mazos cuando comience, etcétera, etcétera. Ahí lo tenéis en el chat. Himan Leux, Yubi Yabi, muy buenas noches a ambos. Tenéis que hacer el check-in, ¿vale? No voy a poner los nombres de los inscritos, pero todos los que estéis apuntados al torneo. Ahora mismo hay 12 personas, aunque quedan todavía, como habéis visto, quedan 26 minutos para el comienzo. Tienen que hacer check-in, tenéis que pasar por esa página web y hacer check-in. Puchoni, 3 meses también, muchas gracias, muy buen contenido, sigo y seguiré. Muchas gracias, Puchoni, por ese apoyo. También te dejo un cofre de Streamloots de la colección básica de regalo en tu cuenta, que ya tienes ahí, muchísimas gracias. Y como os digo, podéis hacer check-in, voy a hacer yo mi check-in. Vale, yo ya he hecho check-in. Jesu, buenas noches, ¿qué tal? Espero que haya ido bien hoy el trabajo. Vale, vale, ya hay bastantes personas que han hecho el check-in. Como mínimo, Kezkak, yo también, Darkos, Jesu y Marto ya han hecho el check-in, ¿vale? Ahora faltan los demás. Sí, Magic Arena está dando problemas a Cromo. Y también, por ejemplo, hay gente que pensaba jugar el torneo esta noche y que no ha podido, que me estaba escribiendo. Por eso estaba aquí tan saturado escribiendo aquí a un lado, mirando al otro, la pantalla aquí, tal. Y era un poco por eso, por los mensajes que estaba recibiendo, que me han pillado un poco, claro, aquí comenzando el directo, lo cual es bastante complicado. Bueno, yo, mi mazo, el que he elegido para el día de hoy, es el mismo que estuve jugando ayer. De hecho, no he hecho ningún cambio en el mazo. No he tenido tiempo. Si hiciese algún cambio, sería meter más anticriaturas en el banquillo, más directos. Pero bueno, vamos a jugar con esto. ¿Para cuándo otro torneo de estándar? La semana que viene toca estándar, seguro. Hey, Nandi, muy buenas. Y Don Mitongo también. Bueno, te había saludado antes, ¿verdad? La semana que viene tocará estándar. Para ir cambiando y tal. Aquí Rules, muchas gracias, bienvenido. Y Himan Leux, ¿no me habías hecho follow todavía a esas alturas? Pues bueno, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Ya digo, este es el mazo que voy a jugar. Es una Rakdos Arcanist, que además es una Rakdos Arcanist, pero que lleva 4 sombras de la muerte, que le dan un toque distinto al mazo. Y creo que es el camino a seguir con Sombra de la Muerte. Ayer jugamos este mazo y creo que ganamos todas las partidas excepto una, que nos ganó una grula agresiva. Y creo que el pairing malo de este mazo son precisamente los mazos agresivos. Elfos, ángeles, grulagro. Lo que pasa es que como el metajuego de histórico ha cambiado bastante y es bastante controlero, a los mazos de control es a quien mejor ganamos. Dice Francisco que para la semana que viene será vástago. Pues enhorabuena, y ya la semana que viene entonces podrás jugar ese torneito de estándar, ¿no? Más vale tarde que nunca, dice Himan Leux. Perdón, creía que ya lo estaba. Ahí me pasa a veces también que entro en un canal de alguien que suelo ver a veces y digo, pero si nunca le había hecho follow, no sé por qué, y le hago follow. Me ha pasado, de hecho, hoy mismo me ha pasado. Con un canal que veía algunas veces y que no sé por qué no lo seguía.
Buenas, Dinom, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, las apuestas. Si los. Es verdad, a Telars, que estás por ahí Satimipo, ¿no? Cuando le hice la raid a Telars, le hice la raid a Telars, que a veces lo veo y tal, y digo, pero si no lo he hecho, no lo seguía, qué raro, y le daba a seguir. Y lo malo es, claro, lo he hecho, bueno, lo malo no, lo bueno, lo he hecho en directo y ha saltado en pantalla. Y quedas mal, ¿no? Porque dices, joder, no le seguías, ¿qué haces? Juan Andece, muy buenas noches, bienvenido. ¡Hey, Volk! Muy buenas. A ver cómo se llama el mazo de Volk. Vale, el mazo de Volk se llama, lo podemos decir entonces. Si me dices que lo lea o que lo diga o que lo lea, es para que lo comente en directo, ¿no? El mazo de Volk, que es un friki, se llama Tus vidas son mías. Tampoco revela demasiada información, ¿no? Pero siendo Volk, seguro que es una locura. DuckTales, muy buenas noches, bienvenido. Darkos también, ¿qué tal? Ya he visto que has hecho el check-in. Muy bien, muy bien. Jami, HXT, muy buenas noches también, bienvenido. Vamos a ver quién falta por hacer check-in en el torneo. Vuelvo a dejaros en el chat para todos el enlace al torneo para que podáis ver los mazos. Los mazos no se pueden ver hasta que el torneo comience, ¿vale? Pero sí podéis ver los pairings y los emparejamientos cuando vayan saliendo las rondas y todo eso. Ahora mismo ya somos 13 jugadores. Y Tornatore me ha dicho que no va a llegar a tiempo, que no va a poder jugar el torneo. ¡Ey! Yo he respondido. Pues por algún extraño motivo, Twitch, te he intentado, o sea, por algún extraño motivo, Twitch no funciona bien. Le he intentado mandar un mensaje a Cromo. Cromo te manda un mensaje, pero me lo ha borrado Twitch. Y también le mando un mensaje a Tornatore y tampoco le ha llegado. Twitch me lo ha borrado. Es muy raro, está como bugueado el chat de Twitch, vale, pues Cromo, que sepas que te he respondido, que si tienes problemas de Magic Arena y no te funciona y no te arranca lo que sea, o sea, no, formatea no. Una solución más rápida, desinstala y vuelve a instalar lo más rápido posible. Hey, Irving, muy buenas noches. Sí, tienes tiempo, te quedan 25 minutillos para el comienzo del torneo, o sea que. Ahí lo tenemos, 22 minutillos. Magikarg, muy buenas. Pero nada, Cromo, te sigue sin funcionar, pues no puedo hacer nada. Si tienes otro ordenador, otro PC, otro teléfono móvil en el cual pueda funcionar o algo así. ¿A Jesús le ha pasado lo mismo? Que Twitch tampoco te ha dejado mandar mensajes, no fastidies, que hoy ya Twitch también tiene problemas. Luis Rec, buenas noches, bienvenido. Porque últimamente Twitch, bueno, llevamos ya unos cuantos meses con que. Bueno, es que siempre, Twitch siempre ha tenido problemas de servidores, fallos de conexión y cosas de ese estilo. Es increíble que perteneciendo a Amazon, que Amazon es propietaria de servidores, de hecho el negocio más importante de Amazon es el de los servidores, es sorprendente que no le dedique unos buenos servidores y amplios a Twitch, que siempre anda caído, siempre anda con problemas. Y lo irónico es que YouTube, que es una plataforma mil veces más grande que Twitch, tiene no iba a decir que nunca tenga problemas, pero tiene muchos menos problemas que Twitch de servidores. Hey, Pau Bulit, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchos corazones, veo por el chat, corazones ahí a todos. Veo muchísimos corazones ahí, lanzándose corazones de un lado para otro. Bueno, pues 20 minutitos, comenzamos el torneo. Lo mismo, a Torna no le puedo responder, Twitch no me deja escribir, así que nada, bueno. Que Tornatore me ha dicho que lo mismo no llega a tiempo al torneo, pero vamos, no pasa nada. No pasa nada porque para eso está el check-in precisamente. Liante Borlon, buenas noches. Hola, ¿qué sabemos del juego para móvil? A ver, ya está en dispositivos móviles Magic Arena. Se puede jugar en dispositivos móviles Android de alta gama. Prueba si tienes un móvil de alta gama de Android o prueba igualmente a ver si te lo puedes descargar. Magic Arena, búscalo en la tienda de aplicaciones de Android. La verdad es que funcionan muy poquitos dispositivos, así que lo más probable es que no te funcione. Different Training, buenas noches. Hey, ¿qué tal? Aquí estamos activos. A ver si me entero de algo. Tranquilo, con paciencia, porque Magic es un juego complicado. Pero ánimo, ánimo con ello. Mamurai, buenas noches. A ver, Roca Música dice, es que no es lo mismo YouTube que Twitch. No es lo mismo emitir en directo que reproducir vídeos. No, no, sí, YouTube también reproduce muchísimo más en directo que Twitch, pero vamos. YouTube multiplica por 1000 a Twitch en directo y multiplica por 1 millón en demanda. Así que, no, no, sí, YouTube en tamaño multiplica por muchísimos miles a Twitch en todos los sentidos, en cualquier cosa que digas, en directos, en diferidos, en lo que sea. Mamurai, muchísimas gracias por esa suscripción de nivel 1, primer mes, bienvenido, muchísimas gracias. Te voy a dejar un cofre de Streamlabs de regalo, que luego me pongo en contacto contigo para hacértelo llegar, porque creo que no tienes cuenta de Streamlabs. Muchas gracias, Mamurai.
Yubi-Yabi. Esperemos que para el futuro lo implementen en más dispositivos móviles. Sí, es una cuestión de tiempo. Yo creo que lo han implementado solamente en unos pocos dispositivos móviles a modo de fase beta para ir preparándolo, para ver si tiene problemas de rendimiento, de bugs y tal. Y en breve, yo creo que estos próximos 2 o 3 meses debería salir para todos los dispositivos móviles y ya incluso debería funcionar en iOS. Los que tengáis algún dispositivo de ese estilo, ¿no? Para iPhone no está, de momento. Pero digo yo que también saldrá tarde o temprano, ¿no? Sí, Puchoni. Hoy lo que ha hecho Magic Legends, el juego de rol de Magic que va a salir el martes que viene, lo que han hecho hoy es un directo especial. Y algunos jugadores han recibido, algunas personas han recibido una beta cerrada. Que yo no la he recibido, por cierto. El otro Gra32, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, por cierto. Bienvenido, espero que sea ese primer mes y muchísimos más. Te regalo un cofre de Streamloots como agradecimiento de la colección básica, pero lo mismo, como veo que no tienes cuenta de Streamloots o no sé cuál es o lo que sea, luego ya me pongo en contacto contigo para hacerte llegar ese cofre. Muchísimas gracias por la sub. Dice Different Training, ¿llevas una foto tuya impresa en tu camiseta? Es que hicimos, cuando alcancé los 10.000 suscriptores en YouTube, hice un concurso de camisetas y la gente mandó bocetos, mandó dibujos. Hicimos un concurso y la gente votó cuál era el diseño de camiseta que más le gustaba y este quedó en segundo lugar. Y esta es la camiseta que quedó en segundo lugar de ese concurso. ¡Ey, el Barbas MTG! Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de mi buen amigo Miguel, el Barbas MTG. Compañero de las Magic, compañero en el ring también. Muchísimas gracias, que además va a jugar el torneo de esta noche. Así que un placer tenerte por aquí y teneros a todos los que venís de parte suya también por aquí. De su parte, mejor dicho. Gustiver dice, para iPad, por favor, yo jugaría, ya jugaría hasta en el baño, en el balcón. El 23 sale Magic Legends, el martes que viene sale el juego de MMO, RPG, como lo queráis llamar. Realmente es una ARPG, yo creo. Y en esta tarde han estado haciendo un streaming especial, presentando novedades del juego y, bueno, haciendo un gameplay de la beta cerrada. Creo que no se puede streamear la beta cerrada. O sea, la gente que la ha recibido creo que no puede streamearla. Solamente hoy lo han hecho los desarrolladores del juego y algún invitado especial que podían tener. Shiroige, buenas noches, bienvenido. Mira, también me manda ahí el corazón. Un placer tenerte también por aquí. La camiseta, por cierto, la dibujó Dan Miatán. Dan Miatán está por aquí a veces en el chat. Hoy ha estado esta tarde, de hecho, cuando estaba esta tarde jugando al Diablo se ha pasado a saludar. Buenas, Rafa Toy, ¿qué tal? Bienvenido. De hecho, es mi favorita. Quedó la segunda, pero siempre fue mi favorita. Yolki Prune, muy buenas, bienvenido. Rafa Toy, un saludo. No te preocupes. Y bueno, vamos a ver cómo anda el torneo. Quedan... Somos 13... A ver, espérate un segundo que estoy recargando la página. 14, ahora mismo somos 14 participantes. Tenéis que hacer check-in todos, ¿de acuerdo? La camiseta que ganó, de hecho, os podría mostrar incluso los dibujos. Dadme un segundo. Los tengo por aquí. Un segundo. Los voy a mostrar todos los dibujos que participaron en el concurso. Los tengo por separado. A ver. Bueno, este era el de Damiatán que estáis viendo, por ejemplo. Este era otro, este me encantaba. Este era... Tetopez envió este y envió este otro. Me gustaban mucho estos con calavera, en plan más truculentos. Luego Joaquín Moreno envió este. Y este. Joaquín Moreno también envió dos. Hubo varios que enviaron dos dibujos. A lo mejor deberíamos hacer para los 20.000 subs, que los vamos a alcanzar el mes que viene o en un par de meses. Este es de Pablo Jiménez, de Differ. O hace mucho tiempo que no se pasa por aquí, de Differ. Hay gente, claro, que va pasando el tiempo. Mira, Piña MTG. Piña MTG mandó esto. Toby Artist. Mira, el ganador fue este. El ganador fue Toby Artist, que hizo este dibujo, que está muy chulo. Este fue el ganador, que me la pongo a veces también la camiseta. Y Cel Padilla mandó este otro. Y luego, a ver, he recibido más dibujos con el paso del tiempo. Por ejemplo, este de aquí. Y he hecho camisetas de algunos. De este es el logo del canal ahora mismo y camiseta. Rodrigo Jiménez envió este otro.
Y este otro no sé quién lo envió. No lo tengo. No tengo apuntado a quién lo envió ahora mismo. No sé, al final hay montones. O sea, como podéis ver... Lo estáis viendo, ¿verdad? Ahora que me digan, nadie ha visto nada, vale, si lo estabais viendo. Están guapos, sí, la verdad es que había dibujos súper chulos. Hey, Nico de CS, muy buenas noches. Nanito Piccolini, buenas noches también. Bienvenido, Kakashi Perú, también buenas noches. Ground Sage dice a todo esto, pasé de pequeño Drugo a Rey Drugo en YouTube. ¿En serio? Vale. Pues muchísimas gracias, Ground Sage, muchísimas gracias. No lo había visto, pues ahora lo miro. Zedber, muy buenas noches. Hombre, ¿qué pasa, Nin? Amon Chakai dice, el último parece que estás borracho. No es que lo parezca, es que lo estoy. Nanito Piccolini, buenas noches, Domingo. Saludos desde Mostres. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Nanito Piccolini, muchas gracias. Un saludo enorme. Holy Stick, también, bienvenido. Dice Zedber, esta peli y bigote te quedan de escándalo. Arteark, muy buenas noches. Vale, os voy comentando. Tema del torneo. Ahora mismo... ¡Eh, Amon Chakai, juegas el torneo! ¡Te acabo de ver! Genial, somos 14. Somos 14 apuntados al torneo. Me faltan dos check-ins. Uno es el de Cromo, que está teniendo problemas con Magic Arena y no le funciona. Y el otro es el de Torna, que me ha dicho que seguramente no llega a tiempo. Así que, de los 14 participantes, los 12 que me han dicho que van a estar seguro han hecho check-in, y los dos que lo mismo no pueden jugar no han hecho el check-in, obviamente, ¿no? Quedan, por cierto, para el comienzo del torneo 12 minutos. Quedan 12 minutos, así que si alguien se quiere apuntar, Irving se quería apuntar y aún no lo ha hecho. Está a tiempo si alguien se quiere apuntar. Amon Chakai, ahí, qué pechanín. Exodet, muy buenas noches también, bienvenido. Javi Lach, ya para la semana que viene. Ey, Pascu, buenas noches, ¿cuánto tiempo? Conan Rey, muy buenas, ¿cómo estamos? Argalat dice que ya está a 4.000 puntos de basta. Bueno, enhorabuena. Menudo titán, muchas horas aquí viéndome a mí manquear delante de una pantalla. Hay que tener mucha moral para aguantar tanto. Ground 6 dice incluso cambié mi nombre en Google para que coincida con el del stream. Muy, perfecto. Con el del stream, así perfecto, así te localizo. Irving pone llamas en el chat, no sé qué significa eso. Irving se quería apuntar. ¿Te has apuntado ya, Irving? No, todavía no me apareces. DuckTales también está a 2.600 puntos de vástago. Argalak dice que gracias a Diablo ha farmeado muchos puntos. Irving, ya estás dentro. Ojo al nombre del mazo de Irving, que lo puedo decir porque no es revelar información de su mazo, ¿vale? Yo os puedo ver los mazos si quiero, pero no, me da igual, ¿vale? Por eso muestro mi mazo. Si me importase ganar el torneo, no mostraría mi mazo. Jugaría sin revelar información previa. O sea que no os preocupéis si veo vuestros nombres de mazos, que a veces he jugado partidas sin mirar vuestros mazos siquiera, aunque se puede, una vez que ya empezó el torneo. Se llama... El nombre del mazo de Irving se llama... No digo nada y lo digo todo. ¡Ey, Víctor Arrast! Un saludo enorme. Víctor Arrast. MTG-Arrast. Pasaos por su canal. Es miembro del Team Magic Block TK. De hecho, lo tenéis debajo de la imagen. Tenéis el que pone Team Magic Block TK. Somos ya 6 porque Jesús se ha incorporado al Team Magic Block TK. Somos Mufa, Víctor, que es MTG-Arrast, Volk, John Mankier, Jesús... Y ahora yo también. Bueno, yo he sido siempre, yo desde el primer día. Ahora el nuevo es Jesús, claro. Dice Irving, a lo loco, hoy hago 0-7. Bueno, vamos a ver. Seguro que no. Seguro que no te va tan mal. Pues el martes empieza. El martes voy a hacer un especial de Magic Legends. No sé cuántas horas va a durar, pero va a durar bastante, ¿no? La semana que viene el formato va a ser estándar. La semana que viene haremos estándar. Y la semana siguiente deberíamos hacer algo original, en plan bloque construido de Kaldheim nada más o algo así. Solo de la última colección, por ejemplo. Porque el bloque construido a mí es un formato que me gusta bastante. Y además podríamos ya la semana siguiente, dentro de dos semanas, hacer bloque construido de Kaldheim un poco ya despidiendo Kaldheim. Porque la siguiente colección Strixhaven empiezan, el día 25 empiezan los spoilers de la próxima colección. Y la colección sale el 15 de marzo, no queda nada, ¿no? Different Training pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estándar e histórico? Muy fácil. Si voy aquí a la configuración, aquí a los ajustes de los filtros avanzados del mazo, se explica súper fácil. El formato estándar se compone únicamente de cartas procedentes de estas colecciones que ves aquí. El Trono del Drain, Teros, Ikoria, M21, Zendikar y Kaldheim. Y el formato histórico
se compone de todas las colecciones que existen en Magic Arena. O sea, tú puedes jugar en el formato histórico cartas de cualquiera de todas estas colecciones. No hay restricción. Y también de estas. En histórico se puede jugar cartas de cualquier colección. En cambio, estándar es un formato mucho más pequeñito que histórico, en el cual solamente se pueden jugar las últimas colecciones que han salido, ¿vale? Actualmente son 6. Esta cifra va cambiando, no son siempre 6, son 5, 6, 7, hasta 8 colecciones como máximo se pueden llegar a jugar en estándar. Este año a ver cómo hacen la rotación de septiembre. Por el tema de las colecciones, no creo que vaya a haber mucha diferencia, pero nunca se sabe, ¿no? Vamos a ver. Somos 18 ya en el torneo. Ah, se ha apuntado más gente, es cierto. Somos 15. Somos 15, pero va a haber dos que no van a hacer el check-in. Pues básicamente esa es la diferencia entre estándar e histórico. Sorak, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? El 15, ¿cómo? El 15 de abril sale la próxima colección. 15 de abril, no 15 de mayo. Claro, los mazos de histórico son más fuertes, porque como pueden acceder a una variedad de cartas más amplia, muchas más cartas, pues son más poderosos, sí. Histórico es más poderoso siempre que estándar, lógicamente, sí. Porque es igual que estándar, con un montón más de cartas adicionales. O sea, histórico es estándar, más otras 10 o 12 colecciones extras. Edson Peralta, muy buenas, bienvenido. Hey, Larry también, buenas noches, ¿cómo estamos? He dicho que la colección sería el 15 de marzo. Vale, no. Dije, si me he equivocado. Los spoilers empiezan el 25 de marzo y la colección sale, lógicamente, después, el 15 de abril. Y Rafa Toy, muchas gracias por esos 2 meses ya de suscripción. Te dejo un cofre de Streamloots de la colección básica en tu cuenta y ya lo tienes. Ha sido rápido, ¿no? Ups. Bueno, pues nada, genial. Estaba ahí respondiendo mensajes que me van llegando por todas partes. Mad Max, buenas noches. ¿Por qué entras llorando? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Cuéntame. Bueno, quedan 7 minutos para comenzar el torneo, ¿de acuerdo? O sea, que si alguien se quiere apuntar, aún está a tiempo. Darcep dice, ¿cómo? ¿Sale en abril? No tengo oro para comprar sobres ya. Y no, no sabéis lo que va a pasar este año. Este año sacan una colección extra. Lo han anunciado hoy, por cierto. Tendré que hacer un vídeo sobre ese tema. La colección de septiembre va a ser doble, pero va a ser doble de verdad. Van a sacar 2 colecciones, una en septiembre y luego otra en noviembre. O sea, la colección típica de septiembre la van a multiplicar por 2. Y en lugar de sacar una de 250 cartas, van a sacar 2 colecciones de 250 cartas. Una en septiembre y otra en noviembre, cosa que no se ha hecho nunca. O sea, este año nos van a sacar aún más el dinero. Estoy un poco preocupado con ese tema. Meser, buenas noches, ¿qué tal? José TX, buenas noches. El torneo es que es exclusivo para vástagos y miembros de YouTube. Así que como no me suena que seas vástago ni miembro de YouTube, no puedes jugar, lo siento. Ah, Mad Max, que había perdido la conexión en Twitch. Por cierto, Twitch está yendo fatal, o sea, si se corta la conexión o lo que sea, no me sorprendería. Además, últimamente siempre que alcanzamos 250 espectadores, peta. Siempre me está pasando últimamente, no sé por qué. Me ha cogido manía esto, ¿no? ¿Farmea a diario o compra con pasta real? Sí, claro, claro. Es que, aunque si farmeas a diario, no te da para comprar todo. O sea, daría para comprar la colección de cada 3 meses, sí daría. Si solamente sacasen una colección cada 3 meses, sería suficiente. El problema es que te sacan una colección cada 3 meses, luego te sacan antologías históricas, Amonkhet Remaster, Kaladesh Remaster. En septiembre, en lugar de la colección de septiembre, te sacan la de septiembre y una más en noviembre, que eso no ha ocurrido nunca. O sea, al final están sacando 2, 3, 4 colecciones extras en Magic Arena al año. Ya no son 4 colecciones al año, es que son 6 o 7 u 8. Rafa Toy, muchas gracias por esos 2 cofres de la colección básica de Streamloots. Mucha suerte con ellos. A ver, dice MMTGTORAS, una pregunta. ¿Metiéndole $100 a cada colección al Magic tienes todo? Sí, yo creo que sí. Deberías. Y también luego depende. Si inviertes esos $100 en jugar draft y se te da medianamente bien el draft, te da de sobra. El problema es que mucha gente... O sea, a ver, yo lo he hecho. A ver, yo generalmente lo que hago es draftear las colecciones y con menos dinero consigo las colecciones completas, ¿no? Vale, somos ahora mismo 16 participantes, pero ya digo que 2 no van a poder jugar porque creo que Chromo no ha conseguido que le funcione Magic Arena y Torna, según me dijo, no iba a llegar a tiempo, así que... Ah, bueno, como dice Víctor en el chat, si quieres comprar las colecciones solo
enteras el primer día, tenerlas enteras el primer día, tienes que meter 300 euros, ¿vale? Para tenerlas enteras, o 300 dólares. Lo que pasa es que no hace falta, no hace falta porque, a ver, según vas haciendo el pase de maestría, según vas haciendo la maestría, te van dando un montón de sobres, te van dando un montón de cartas, etcétera, etcétera. Pero sí, si lo quieres el primer día y quieres tacatá, metes ahí en la mesa los 300 dólares para tenerlo todo, como mínimo haría falta eso. ¡Ey, MT Geranatop! Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, estamos aquí a puntito de comenzar el torneo. Tenemos al administrador de la página en la que hacemos el torneo aquí en el chat, lo cual es un placer enorme. Una cosa, no pongáis como nombre a vuestro mazo interrogantes, no es un nombre válido. Vale, Yolkiprune. Yolkiprune, corre, cambia el nombre de tu mazo que se te buguea. Es verdad, no sale nada. Página sin contenido. Yolkiprune, corre, corre, corre. Si estás oyendo esto, corre a cambiar tu mazo. Tienes 3 minutos a cambiar el nombre del mazo. Ah, los ha cambiado el propio MT Geranatop. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues si Yolkiprune no llega a tiempo, lo mismo te lo cambian desde administración. Ultra Fénix, buenas noches. Ah, ya lo has cambiado tú. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Nos ha salvado ya. Intentan... Vale. Perfecto, problema resuelto. Venga, quedan 3 minutillos. En 3 minutillos comenzamos el torneo. A ver si conseguimos ir fluidillos. Sí, pero a ver, Darkos, recarga la página. Yo he recargado la página y los interrogantes se quitan, porque ya lo han corregido. Ahí va, he mostrado los mazos. He mostrado los mazos, perdonadme. No quería mostrarlos, pero bueno, quedan solamente 3 minutos, ya da un poco igual, ¿no? Ya nadie va a poder aquí cambiar su mazo en el último segundo en función de lo que tengan los demás. Duskovic, buenas noches. Yobiswill dice, yo me tomo la arena como el WoW. Le echo 10-15 euros al mes, entre eso y el oro que dan, va bien la cosa. Sí, hay que tomárselo así. Y con 10-15 euros al mes... No te llega para todo. Es que todo es mucho, ¿eh? Hey, Androidez, buenas noches. Te mandé un susurro, ya lo verás. Hala, ¿qué dices? ¿Has canjeado los 20.000 puntos? Perdóname, se me había olvidado. O sea, no te lo he mirado. Vale, Androidez. Es que gastaste 20.000 puntos de Doraemon, te he mandado un susurro. Pero en otra cosa. Canjeaste 20.000 puntos de Doraemon en oficial del Team Magic Block TK, que no tiene nada que ver con Vástago. Luego hablamos por susurro, porque ahí te has liado. Lo siento. Dark Dalen, buenas noches. No tiene nada que ver ni con Vástago ni con el tema del torneo. Es que lo he visto antes y... Si no, luego hablamos, ¿vale? Luego hablamos y... Te compenso de alguna manera esos 20.000 puntos si quieres. Te doy el torneo. Para este ya no, porque es que ya empezamos. Empezamos ya y no te lo puedo ya dar. Es que empezamos, pero en un minuto. Entonces, ¿para qué sirve lo de oficial? Para nada. Eres oficial del Team Magic Block TK en EtherHub. Bueno, básicamente tienes el rango. Si algún día implementan funcionalidades, porque es que prometieron que iban a implementar funcionalidades. Llevamos un año con eso y todavía no han implementado nada. Pero tienes la potestad de aceptar nuevos miembros y borrarlos y cosas de ese estilo. Pero es poca cosa, realmente es algo más testimonial que otra cosa, por eso requiere pocos puntos. Vale, luego hablamos, Androidez, tranquilo, después hablamos por susurro. Te mandé un mensaje, ya digo, a través de Twitch, lo hablamos. ¿Por qué no he hecho un comando que sea exclamación porcentaje para explicar eso? No lo he hecho, ¿verdad? Nunca he hecho el comando de explicación porcentaje. No lo he hecho, pero debería hacerlo. Vale, voy a hacer un comando que se llame exclamación porcentaje, que ya mañana va a estar operativo, explicando qué es eso de los porcentajes de Magic Arena, ¿vale? Porque lo preguntan, o sea, todos los días lo preguntan 10 veces. Buenas noches, Aitor Abe, ¿qué tal? Bienvenido. Suerte a los participantes en el torneo. Yo después de la paliza que me dio Domingo en directo la semana pasada me quedo en la grada. Venga, va, comenzamos el torneo. ¿He hecho todo el mundo check-in? Sí, excepto los dos que no podían participar. Comenzamos. Mucha suerte a todos, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien. Y comienza el torneo, ¿vale? Somos al final 14 participantes, ¿de acuerdo? El premio es un código para el ganador, ¿eh? El ganador se lleva un código de 6 sobres de Caldame, donado por Mario Ronda. Muchísimas gracias, Mario Ronda, que fue el quien lo donó. Al igual que el de la semana pasada, que también fue el mismo premio. Y, venga, vamos a comenzar. Primera ronda. 50 minutos. Irving
contra Darkos, Jolky Prune contra Jesu, Matthew contra Meser, Amon Chakai contra Volk, Marto contra Kezkak, El Barbas contra Nandi y yo juego contra Pau Bulit. Os dejo en el chat a todos el enlace al torneo para que podáis entrar a ver los mazos, a ver los emparejamientos, a ver los standings del torneo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues Pau Bulit, que juega monogreen de criaturas. Vale, con saber eso me basta, creo. Espero que no me time. Espero que luego no sea discontroler, es que lo borré sin querer. Vale, Pau Bulit, en cuanto me aceptes, me retas en Best of 3 de histórico, ¿vale? Y bueno, HTTP Localhost, muy buenas noches. Y bueno, como decía antes, mucha suerte a todos, pasadlo bien en el torneo, disfrutadlo. Y que se dé súper bien, vale, sí. Al parecer, Pau Bulit no mentía. No mentía, su mazo es una mono verde de bichos. De bichos muy random, pero ¿cómo puedes jugar con estas cartas? Uy, Pau Bulit tiene un mazo muy de principiante. Changamandapio, 5 meses de suscripción. Muchísimas gracias por esos 5 mesazos ya, Changamandapio. No, son 6 meses en total. De nivel 1 además. Muchísimas gracias, Changamandapio, por esos 6 meses de suscripción de nivel 1 además. Te dejo un cofre de Streamloots de la colección básica, ¿de acuerdo? De regalo en tu cuenta de Streamloots. Si consigo pegar el texto. Vale, ahí, ya lo tienes. Nandi no aparece, pero tranquilo que está ahí. Esta mano no me la puedo quedar sin mana rojo. Esta mano es mulligan. Vale, esta mano... también es bastante mala la mano, la verdad. Pero me la tengo que quedar. Muchísimas tierras. Este mazo lleva 15 tierras. Ojo, mi mazo. Lo podéis ver en pantalla, por cierto. Mi mazo lleva 15 tierras. Me han salido todas. Y Jolky Prune con la carta de la cabra. Registré otro mazo. A ver. Tienes que jugar el mazo que aparece aquí, ¿vale? Jolky Prune. Eso es lo que hay. Intentando combos locos. O sea, tenéis que jugar el mazo que esté aquí. Y quien no, se lleva... O sea, esto... Bueno, no sé si me está oyendo la gente, ¿vale? Pero es una Naya, ¿vale? No, Naya no, es tetracolor. O sea, es una cuatricolor verde, azul, roja, blanca de combos locos. La semana pasada ya tuvimos un problema con esto, pero nadie dijo nada. Si veis que un mazo no se corresponde... No sé si pagar vidas o no. Si veis un mazo que no se corresponde... De momento no voy a pagar vidas, ¿vale? Porque juego un mazo agresivo, ya me las quitará en las vidas. Si veis un mazo que no se corresponde con lo que os están jugando, me avisáis y esa persona se comerá pues un... Ya veremos, en función de la gravedad del asunto. Porque aquí... Pero no me lo puedo creer, si es que hemos robado todas las tierras del mazo. Todas. No llevamos más tierras. Si el mazo lleva 15 tierras. Le digo que no tengo necesidad de perder vidas, tampoco. Pero la cosa pinta mal. Regresó Domingo Tierras Locas TK. Sí, sí, totalmente. Buenas, Itelios, ¿qué tal? Bienvenido. A ver, juega... Pau Bulit juega una mono verde nevada y por las cartas que hemos visto... O sea, lleva cartas buenas, ¿vale? Lleva el Foyano Guard, lleva Refriega de la Ventisca, Bosque Nevado y tal. Pero luego lleva cartas que se nota que le faltan, yo qué sé. Le faltan algunas de las cartas de coste alto que sean míticas o raras. ¿Eh? ¿What? ¿Pero cómo es posible que me haya robado tierra? Pero si es que el mazo... No entiendo nada. No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Que el mazo lleva 15 tierras. Llevamos literalmente 15 tierras en este mazo. ¿Cómo es posible que me haya robado otras dos tierras más aparte de las que me robó ya de salida y de principio? Vale, él tiene mana infinito. No puede ser. Es que hemos robado otra tierra más. No he barajado bien, dice Canche, que esa es buena.
A ver, no está perdida porque él solo está jugando bichos que dan maná. O sea, si luego no tiene nada con que... Bueno, estos ya son 3-5, sé luego. Solo lleva bichos que dan maná. Solo tiene bichos que dan maná. Aquí le bloquearía, yo creo. No, no bloqueamos porque prefiero jugar el Croxa desde el cementerio. Nos podemos comer ese ataque. Una vez. No, es de chiste. Bueno, con esta podríamos recuperar el Lurrus incluso desde el cementerio. O sea que lo de bloquear no es ninguna locura. No entiendo nada de esta partida. ¿Qué hago? Podríamos no hacer nada. Podría tirar esto simplemente para que haya una carta en el cementerio y poder rejugar el Crocs en algún desde el cementerio. Él también nos roba una tierra, ¿eh? Vaya, madre mía, claro, es que estos son 4-6 con el archiduque élfico. Madre mía, me está ganando un mazo de... Ah, se ha equivocado, le ha puesto contadores otra vez al mismo. Se ha equivocado, ha hecho misclick. Le ha puesto contadores dos veces a... al druida que le había puesto contadores la primera vez. Pues es mi única opción de poder hacer algo esta partida. Obviamente ahora es justo cuando no me compensa bloquear. A ver. No puede ser. Es que hemos robado otra tierra más. Tiene daño letal, creo, de todas maneras, ahora ya. Ayer estuvisteis viendo este mazo. Creo que... No entiendo nada. Hemos robado solo tierras, ¿no? Creo que hemos robado un confiscar pensamientos cuando ella se había vaciado la mano. ¿Tiene daño letal? No, tenemos Sichun bloqueamos, no tiene daño letal. A ver, 4 y 4, 8 y 2, 10, 12, 14, 16... No, no. Sí, sí tiene daño letal, ¿eh? No, no lo matamos. O sea, nos mata aquí. Y Arras dice que el sufre está roto. No te dejes ganar. No entiendo nada. No entiendo nada de lo que ha pasado en esta partida. Ah, Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a meternos un par de estos. Para contra elfos. Esto contra bichos. O sea... Cuatro cartas de momento. Voy a mirar un poquito el mazo. Lleva bastantes elfos. Joder. Es que lleva unos bichos. Vale, nos vamos a quitar. Es que... Un par de estos. Cromo, mazo de tierras. No te ha salido busca del tesoro. No me ha salido la busca del tesoro, ¿no? Me quito una tierra. Me voy a quitar una tierra. No, absorber la chispa no me lo puedo quitar contra un mazo de criaturas. Venga, salimos. Vale, esta mano tiene... Otra vez tiene cuatro tierras, lo cual es bastante incomprensible. Pero es la mejor mano que hemos robado hasta ahora, me la tengo que quedar. O sea, es mucho mejor que la mano de la partida anterior. Bueno, espérate, si ahora robo 4 o 5 o 6 o 7 tierras más seguidas, que es lo que pasó antes. La venganza de la bruja, él lleva muchos elfos. Vale, al cementerio ha ido caca. No es un buen comienzo. Eso que hay al cementerio. Esto sí ya es otra historia, ¿eh? Vale, esta partida la tenemos bastante, bastante más a nuestro favor. Voy a robar las cartas con la proveedora antes de atacar con el arcanista. Esto lo voy a hacer antes de atacar, como os digo. Para ver qué va el cementerio, para poder aprovechar más el arcanista.
Vale, Zotsis. Guau, guau, guau. Esto ya va a ser otra historia. Vamos a ver qué tiene en mano. Aunque no hace falta jugarlo desde la mano porque tenemos uno en el cementerio. Vale. Él sí que lleva tierras. Él sí que lleva unas pocas tierras. No me compensa atacar. A ver, podría atacar. Es que no me compensa. Pues nada, no atacamos. Bueno, no está mal tampoco, ¿eh? Tenemos ya 9 cartas en el cementerio. Así que este siguiente turno ya podemos hacer el Croxa desde la mano. Vale, la partida ya está finiquitada, ¿eh? Buenas noches, Rosendo, ¿qué tal? Bienvenido. A Caleón, buenas noches. Y bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar por ahí. Sí, ahora le ha ocurrido lo de las tierras. El sufrir está rotísimo. O sea, no sé cómo consiguen que esto ocurra todo el rato. Podría sacrificar incluso este Croxa y robar 2 cartas. Atacar. Nah, no merece la pena. No tendría ni que haber atacado, la verdad. Es que no me he dado cuenta de que me he quitado el único Zotsis que tenía en el cementerio. Si a ver qué juega ahora. Tiene ya 5 de maná. No juega nada todavía. Buena partida. O sea, no entiendo nada de este juego a veces. Nico, bueno, un placer. Gracias por haber estado. Buenas noches. Descansa, cuídate. Me imagino que ya estáis todos jugando. ¿Hay algún problemilla? No, todo el mundo está jugando, ¿verdad? No he mirado el Discord, a ver si en el Discord alguien decía algo. Aunque no todos los jugadores del torneo están en el Discord, por cierto. En la parte privada del Discord de Vástagos. Hay mensajes, a ver. Jajaja, es uno de los mensajes. Y el otro es... ¿Cómo es el torneo de hoy? Ya está, vale, no hay ningún mensaje importante. Los alimentar enjambre son peligrosos contra él. Porque lleva bichos grandes. Venga, vamos a jugar y ya está. ¡Ey! Hay predicción, qué bueno. Tenía 2, dice Pavlovsky. Es que es lo que yo pensaba, que había quitado uno de los confiscar pensamientos y que el otro tendría que haber quedado, pero no, lo he quitado los 2, parece ser. Estaba jugando a Best of One. Wow. Me la voy a quedar. Es un poco peligrosa, pero me la voy a quedar. Es de una sola tierra la mano. Pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hechizos de coste 1 en mano, lo cual me anima a hacerlo de esta manera. Y creo que voy a seguir con confiscar pensamientos. Para quitarle el hipotético coste 3. Vale, tiene un coste 9 y un coste 7. Y le voy a quedar el follón a jugar. Seguro que ahora me hace bicho de coste 3. ¿Cuántos jugáis? Bueno, Mamurai, gracias por haber estado. Buenas noches. Gracias. Tenemos que robar tierra, ¿eh? Ojo, que este bicho al final a lo mejor entra también como un 6-6. Y también va a decir hola, buenas tardes. ¿Esto qué hace, por cierto? Cuando el ataque obtiene +1/+1 hasta el final de turno, por cada tierra que... O sea, si este bicho entra en juego, nos gana automáticamente, porque encima arrolla. O sea, que estamos muertos. Ahora no me saltan tierras, puede ser. Incluso, aunque no me saliese nunca una tierra... Vale, ya me empiezo a preocupar. Y acabamos de empezar. Voy a jugar por el suturador. Vale, han ido al cementerio 3 cartas y ninguna de las 3 era tierra. Vale, buenas noticias. Rafatoy dice, tienes que ganar, aposté mucho en ti. Vale, ya tiene 4 de mana, ¿eh? Con que robemos una tierra, la partida la ganamos.
pues ya estaría, probablemente. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano antes de nada, antes de tomar decisiones. Ah, pues solo tiene otras dos tierras. ¿Pero cuántas tierras lleva él? O sea, esto es increíble, ¿no? Lo de este juego a veces es increíble. No voy a sacrificar... O sea, no voy a hacer esto ahora. Nos esperaremos para más adelante. Y no voy a atacar. Prefiero quedarme bloqueando y que se me muera la proveedora. Dice Ed que tengo que perder, que así compra más cofres. Vale. Si robamos tierra, hacemos la venganza de la bruja porque los dos son elfos. No quiero robarle un bicho para pegarle con el otro. O sea, porque si nos juega un pino, un bicho de coste 5 o 6, me gustaría poder frenarlo, hacer algo contra él. Vamos a robar. Confiscar pensamientos. De momento nos quedamos así. Ya digo que con esta carta sabes que puedes matar cualquier cosa, lo cual me da un pelín de tranquilidad. Un gargajo, ¿veis? Ahora ya sí me interesa. Le reclamamos la druida, por ejemplo. Voy a bloquear. Queremos los bichos, queremos las cartas en el cementerio. Vale. Seguimos sin robar la tierra, ¿eh? Le quitamos la druida de Koguya y no vamos a atacar. Obviamente, simplemente... le matamos al gargajo sacrificando la druida de Koguya. Es una buena jugada. Nos quedan 13 de vida. Y ojo, que estos bichos, si avanza un pelín la partida, si me pierdo yo un poquito más de vidas, ya son gigantes. ¿Qué tendrá en mano que no ha jugado? Como mínimo perdemos dos vidillas. Oh, un Galta. Ay, Dios mío, es que me vuelvo loco con esto. Un 3-3. Esta partida es una fricada de partida. Como estáis viendo, este mazo va fatal contra criaturas, porque si fuese bien contra criaturas no estaría pasándonos esto que nos está pasando. Ahí no hay mucha duda. A ver qué cae al cementerio. Joder, no caen los croxas, están tímidos, ¿eh? Por cierto, su bicho arrolla, ¿eh? No es que sea muy relevante, pero si le pone muchos contadores más uno, que no me despiste, ¿sabes? Que me quedan solo 8 de vida. No, el reclamar al primogénito solo quita criaturas de coste 3 o menos. Ah, y adapta directamente, claro. 5 y 5, 10, 13, 14. No lo matamos por uno. No lo matamos por uno. Con el reclamar al primogénito. Podría haber jugado este y haberle dado prisa y le forzábamos a bloquear, pero eso me ha ocurrido ahora. Esto es elemental, elfo, elfo. Bueno, somos letales, ¿no? Porque tiene dos bloqueadores, tenemos cuatro atacantes. Sí, yo creo que la Rakdos Arcanist es un poquito mejor con la Sombra de la Muerte. No, no es la pieza fundamental del mazo, la lleva como de extra. Y algunas partidas ganas modo Rakdos Arcanist tal como la conocíamos antes, y en otras partidas te salva la partida la sombra. Me gusta, yo creo que la mejora un poquito la Rakdos Arcanist. Creo que es un mazo bastante competente ahora mismo. Bueno, Pau Bulit, buena partida. Te falta completar el mazo, porque te faltan algunas de las míticas buenas. Tienes el gargajo, pero te faltan las bestias buscadas, por ejemplo, que irían mejor que los bichos de coste alto, esos de coste 7 o 9 o lo que sea. Esos no entran. Dice Game Rastreator para un día que voto en tu contra.
Vale, tenemos un primer resultado. Marto dice que pierde contra Kezkak 1-2. Me gustaría que siempre los dos jugadores validaseis vuestro resultado. No, me gustaría no, por favor, validadlo los dos, ¿no? Resumen de lo que dijo Domingo. Te falta odio, Sasuke. Nos falta que Kezkak valide el resultado. Aunque a veces, bueno, puede tardar unos segundos en aparecer o lo que sea. Podemos esperar un poquito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pensaba que ya petaba el ordenador. Franquicia, buenas noches. Sí, llevo unos días sin croma porque me da pereza ponerlo. Me da, te lo juro, simplemente eso. Me da pereza ponerlo. Mira, ya está validado. Entonces, Kezkak gana 2-1 a Marto. Primer resultado de la noche que ya tenemos ahí validado. El mío supongo que también saldrá ahora en cualquier momento. Si Pau Bullet confirma este resultado. Ha sido 2-1, ¿verdad? Sí. También que quiero que veáis a Doraemon, efectivamente. También es un poco eso, sí. Comando exclamación croma. Uy, lo voy a apuntar. Me parece que es una buena idea. ¡Ey! Otro resultado. Ah, mira, justo el nuestro. Vale, correcto. Lo validamos. Gano yo 2-1. Vale, perfecto. Pues bien. De los 7 emparejamientos que hay, ya tenemos dos resultados. Esperemos que vaya más o menos rápido de todo el mundo. ¿Quién está jugando? Por cierto, está jugando Jesús. Si alguien, por cierto, quiere compartir su partida, si alguien me la quiere compartir a través de Discord, lo podríamos poner en pantalla. Mientras esperamos a que acabe esto, quedan 27 minutos, esperemos que no duremos tanto, que esto termine antes, pero si alguien quisiera, para el siguiente... Si alguien quiere compartir su pantalla, sus partidas, podríamos hacerlo perfectamente. Si alguien me la quiere compartir a través de Discord, que me escriba, ¿vale? Alguien de los, lo que sé, que me tenga en Discord o lo que sea. Lo digo, por ejemplo, por Jesús. Jesús está jugando y con Jesús a veces compartimos pantalla algunas veces. Matthew, por ejemplo, que también está jugando, por cierto, que no ha dicho nada. Volk, quien quiera, pues lo podríamos hacer, ¿no? Un día en lugar de torneo de Magic, torneo de FIFA, pues podríamos hacerlo también. Hazas y Ganza muy buenas, pero del FIFA 98, que es el bueno. Oxano, buenas noches. Mario CB también, bienvenido. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Muy buenas noches a todos. Vale, pues vamos a echarnos una partidita, ¿vale? De relleno, para hacer tiempo. Vamos a jugar este mazo. Ese FIFA lo tengo, dice Hazas y Ganza. Venir el CD Mix. Dice Androidez que prefiere el FIFA 95 de la Sega Genesis. Ese jugaba mucho porque lo tenía un amigo, el FIFA de la 95 de la Genesis. Mari Ronda, mi profe de física siempre dice lo mismo, que el mejor FIFA es el 98. Es que lo es. Es cierto, no es una fantasmada. Gracias, Human Leux. ¿Te gustó entonces? Por cierto, mucha gente me ha preguntado, el mazo de ángeles en estándar, ¿qué tal? ¿Me lo monto o no me lo monto? No os lo montéis pensando que es bueno, ¿vale? O sea, podéis montároslo porque os hacen gracia los ángeles y tal, pero el mazo de ángeles de estándar no es bueno. El que sí es bueno es el de histórico, la Selesnia Ángeles, pero lo que es la de histórico no lo es. Aquí voy a pagar 3 vidas. Para profetizar yo también. Caspilla, buenas noches. Dice, el Diablo también lo tenía yo en otro CD Mix. Yo al Diablo 1 original jugué precisamente gracias a un CD Mix. Y si no hubiese jugado quizás en su día el Diablo 1, no me habría comprado luego años después el Diablo 3. Y no me he comprado ahora. Por cierto, ahora sí me he comprado el Diablo 1 con la expansión, el Diablo 2 con la expansión. Fue gracias a ese CD Mix. Esto entra girado, ¿eh? Todas las tierras que tengo entran giradas. Vamos a buscar tierra enderezada. ¡Ey! M Blanco Suar, 4 meses de suscripción. Muchísimas gracias por ese apoyo. Tantos meses. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchas gracias. Cromo dice: mi mazo para el torneo de hoy era una Band Angels. ¿Qué es esto? Te cuesta no menos profetizar cartas de tu mano y puedes hacerlo durante el turno de cualquier jugador.
Es un 3-3 vuela, ¿eh? No está mal. Destello vuela por 4. La verdad es que la carta en conjunto pues tiene un montón de... Tiene estadísticas decentes y un montón de habilidades. No es tan mala. Vale, profetiza por 1. Azul roja de profetizar, ¿eh? ¿Sabéis que recuerda la parte buena? Que como mis bichos tienen toque mortal, me da un poco igual. Voy a atacar primero, ¿vale? A ver qué es lo que tiene, porque tiene algo en mano, será un conte, será lo que sea. Y la pregunta es, si metemos una valquiria ahora, yo creo que sí. Voy a meter la valquiria, que me la contrareste, porque esto será un counter. Y metemos esto girado, es que no tenemos pantano. Tenemos muchas tierras que dan mana negro, pero ningún pantano. Y a ver si le colamos el siguiente turno el Van Slayer, que le va a fundir, ¿no? Se veía venir el counter, sí. Se veía venir. Se veía venir, pero fue un esparcir la esencia. Pregunta a Baylor que qué tal va el mazo de vampiros en histórico. No va demasiado ya, ¿eh? No he jugado el ángel matademonios porque no quería que me lo contrarrestase. Así que voy a jugar. Voy a profetizar la segadora y vamos a jugar otra valquiria justa, que nos la va a contrarrestar. Freebites Foronululu. Buenas noches. Efectivamente acerté. Vampiros no va mal del todo en histórico, lo que pasa es que no se está jugando, porque de los mazos tribales que hay, a los hay mejores. Igual que tritones. Tritones no se está jugando porque hay mazos tribales mejores que tritones. Este mola, ¿eh? A lo mejor lo contrarresta. ¿No? Esto mola más. Es que este bicho es brutal en el mazo de ángeles. Lo que pasa es que, claro, por 3 es un 2-2 que no hace nada. ¿Eh? Es la pega que tiene, claro. Pues acabamos de ganar 3 vidas, fresquibris. Que la carrera de vidas, por cierto, nos estaba ganando el rival, pues ya no. Ciclón Tifón 3-3, de acuerdo. Vale, estoy esperando resultados del torneo. Todos los que estéis en el torneo, resultados de los dos jugadores, ¿vale? Quiero que los dos jugadores validen su resultado para que no haya problemas ni dudas después. Y si veis que un jugador está jugando el mazo, está jugando cartas que no están en su mazo, me lo decís inmediatamente, porque ese jugador va a ser expulsado del torneo, baneado de por vida y flagelado en plaza pública, ¿vale? Que lo sepáis. Los mazos party sin cambiaformas tienen uso en estándar, ni sin cambiaformas ni con cambiaformas. Al final los mazos de party, se ha intentado hacer algo con los mazos de party en estándar, en histórico, pero son bastante mediocrillos, no acaban de funcionar, ¿eh? Ahora le viene el amigo de los niños, bueno, le vienen dos amigos de los niños ahora que lo pienso. ¿Queréis ver cómo se rinde? ¿Queréis ver cómo se rinde? Buena, sí, bastante buena. Vamos, y si no se rinde es porque tiene ilusión aún, pero vamos, no puedes sobrepasar dos ángeles matademonios con ese mazo azul rojo que lleva el rival. Sí, la flagelación también será retransmitida en vídeo para todos los que queráis verla. Le mato el 4-4 para poder... yo qué sé. La verdad es que tendría que haberle matado una de las voladoras, ¿no? Madre mía, el mazo de ángeles, qué bueno es. También que acabamos de ganar a un auténtico tier 1 de estándar, como es la azul roja nevada de bichos malos que llevaba nuestro rival, que es un mazo que está pegando muy fuerte ahora mismo en estándar. Vale, vamos a continuar con el torneo. Soy un torpe, he clicado donde no era. Buenas noches, Lord TC8, bienvenido. ¿Cómo va el torneo? Va bien, estamos en medio de la primera ronda y ahora lo vamos a ver. Resultados. Tenemos que Messer gana 2-1 a Matthew. Vale, damos por aquí. Pocos resultados, quedan 20 minutos de ronda y nos faltan todavía 4 resultados. Así que Irving, ponte las pilitas. Vamos a ver el mazo de Irving. Darkos, ponte las pilitas. Vamos a ver el mazo de Darkos. Jolki Brune, ponte las pilitas. Jesu, ponte las pilitas. Amon Chakai, ponte las pilitas. Volk, ponte las pilitas.
el Barbas, ponte las pilitas. Y Nandi, ponte las pilitas. A ver qué engendros jugáis. Porque el mazo de Irving se llama No digo na y lo digo to. Jejejejeje. Que dice que le hace mucha gracia esa expresión que aquí en España se dice bastante, ¿no? Ah, míralo, Irving. Juega una mono black. Una mono black con arrasador pirexiano. Ya podría meter los cuatro. O sea, si llevas tres ya es para meter los cuatro, ¿no? ¿Qué pasa si se acaba el tiempo? Explota el mundo. Bueno, no sé, nunca ha pasado, pero no sé qué haríamos, la verdad. Nyxatid por 3, 7, 7. Gana menos uno por cada carta en la mano del jugador objetivo. Bueno, del oponente, básicamente, porque tienes que elegir un oponente. Ginetomicida, pesadilla de Elspeth, regisaurio pútrido, remordimiento angustioso, acto desalmado, azote de las áreas de las ruinas. Esta es la que menos me pega, yo creo. Pero solo lleva dos copias, así que está bien. Oye, el mazo de Irving está chulo, ¿eh? Es una mono black random, pero con buenas intenciones, bien pensada. Buen mazo el de Irving. Si se acaba el tiempo, improvisamos. No ha ocurrido nunca y no creo que ocurra porque somos muy poquitos. Vale, ¿qué juega, por ejemplo, Darkos? Darkos está jugando una Rakdos. ¿Me ha copiado el mazo? No, sí, me ha copiado el mazo. Un poquito cambiado. Juega una Rakdos Arcanist con Death Shadow. Vale, pues Darkos juega más o menos un mazo parecido al mío. Yo no llevo ya un Pyromancer, pero llevo un mazo bastante, bastante parecido al mío. El mazo de Darkos. Yolkiprune intentando combos locos. Mira, lo de Yolkiprune no sé cómo explicarlo, ¿vale? Lleva 4 luchar como 1. Luego lleva Magda, Caballero. Ah, es un mazo de enanos con runas. Tenéis, por cierto, el enlace del chat. O sea, el enlace del torneo os lo dejo en el chat para que podáis entrar y ver los mazos por vuestra propia cuenta. Lleva un pacifismo, claro, porque es un encantamiento, es un aura. Es que es un mazo de auras. Virgi. Ah, vale, es una Naya. Es que lleva 4 colores. Canción de la creación. Lleva miles de cartas para robar millones de cartas. Dragones. Gigante Tabio de Reino. No sé, no sé. El mazo de Yolkiprune es una locura. Luego tenemos el de Rouget. Si pierdo la culpa es de Rouget. Ah, no, no, es Jesu. Jesu, pero ¿cómo se te ocurre jugar un mazo de Rouget que está loquísimo? Bueno, a ver qué te ha dado Rouget. Ah, Azorius Flyers. Jesu está jugando Azorius Flyers. Hay que llevar 4 ataque al lado. El ataque helado es la mejor carta del mazo. Y 4 negación elevada es la otra mejor carta del mazo. Porque luego los bichos voladores son lo de menos. O sea, en realidad, con cualquier mazo lleva Ángel Matademonios, Surcadora de Sueños y una Esfinge que cuesta 7. Esto es un engendro. O sea, bueno, vamos a ver qué pasa. Yolkiprune. ¡Bam! Dice, increíblemente con conjunto de cartas. Y encima ha ganado Yolkiprune con ese engendro de mazo. Bueno, a Monchakai, que nos juega un mazo de goblins típico, con 2 piedras mentales para acelerarse un poquito más. Una Pyrexian Tower. 3 castillos de Monteasca. Lleva un cabecilla Trasgo, que últimamente no se estaba viendo ya mucho. Lleva un Thrashmaster, que está bien, y 4 Muxus, vale, Goblins más o menos normal. Volk lleva un mazo que se llama Tus vidas son mías. ¿Qué es esto de Tus vidas son mías? Madre mía, este bicho es malísimo. Bueno, lleva 2 copias. Tus vidas son mías. Lleva un mazo de robar vidas al rival. Lleva hasta 2 santuarios negros de estos. ¿Y es mono negra? Madre mía, qué locura, qué locura. Oh, es que esto lo jugué yo hace un par de semanas. No, la semana pasada, que hicimos un histórico artisan histórico, solo comunes e infrecuentes. Y yo jugaba esta carta y jugaba un mazo como este, pero claro, mucho peor. El de Volk tiene muy malas intenciones, ¿eh? Con Vito, va, va. Y con lleva 4 sangres exquisitas de estas, ¿eh? Ojo, poca broma con el mazo de Volk, cuidadito. Derruta por Oriente Medio el mazo del Barbas. A ver qué se ha montado. Ah, lleva aventuras. Lleva un mazo de aventuras, sí, sí, sí. Con muchos counters, cuidado. Vale. Claro, lleva el mazo de aventuras de estándar. Como la mitad de las cartas del mazo están prohibidas, esta carta en estándar está prohibida. Esta carta en estándar está prohibida. O sea, lo que hace es lleva una baraja de estándar. Lleva un mazo de estándar entero. Salvo por las cartas que están prohibidas. Oh, a Volk le ha salido el combo, pero no ha podido contra Muxus. Muxus es muy, muy tocho.
y Nandi juega Nicolás el Bolas. Lleva una crisis de control, ¿no? Es lo que lleva al final, ¿quién hemos dicho que era? Nandi. Nandi juega una crisis de control más o menos típica, que lleva dos Nicol Bolas criatura, dos Nicol Bolas Planeswalker y un Nicol Bolas Planeswalker de coste loquísimo. Epifanía sublime. Ayer me enfrenté a una de estas. De hecho, aquí en directo la pudimos ver. A ver. No, venga, hombre. Uf. Segunda vez que me pasa lo mismo. Pau Bulit, domingo, sintiéndolo mucho, no puedo continuar el torneo. Buena partida, hasta la próxima. Bueno, Pau Bulit, no te preocupes. Te dropeo del torneo ahora mismo. Gracias por avisar. Hey, Discontroller, muy buenas noches. Discontroller, al final tú y yo resolvimos el tema este que teníamos pendiente. No recuerdo si lo acabamos de resolver o si te llegó al final lo que te tenía que llegar. Ahora, si quieres, mándame por favor, Discontroller, que me acabo de acordar. Ah, por cierto, ya te acepté en Magic Arena como amigo, ¿vale? Mándame por fin un mensaje privado y me comentas eso, que no recuerdo cómo quedó porque tengo mil cosas por ahí. Vale, validamos. Tenemos a Monchakai que gana 2-1 a Volk. Validamos. Y Jolki Prune que gana 2-1 a Jesu. Validamos. La culpa es de Rouget, por cierto, Jesu. ¿Cómo te dejas liar por Rouget? Vale, vamos a dropear a Pau Bulit, que nos ha dicho que se iba. Ya está, dropeado, fácil. Ya está solucionado. Pero no recuerdo cómo lo solucionamos, Discontroller. Es que es lo que quería saber. Quería saber si lo habíamos solucionado y en caso de haberlo hecho, cómo lo hemos solucionado. Hey, Emufa, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Ah, hicimos un trato y lo resolvimos, vale, vale. Y al final no llegó, bah. Luego, si alguien se pregunta que por qué odio a Correos, que se lo pregunta a Discontroller por qué odio a Correos. Vale, nos quedan dos resultados, por favor. Irving contra Darkos, os quedan 12 minutos. Y el Barbas contra Nandi, os quedan 12 minutos. Y quien no termine la ronda cuando lleguemos al final del tiempo, expulsado del canal para siempre. Buenas, Emufa. Oh, Dios. Es que siempre juego con esta cosa. Y diréis, ¿qué es esta cosa? Esta cosa me la hizo Paco, el mítico Paco y legendario Paco. Me hizo una... Me lo hizo él con madera. Es que es un artesano de la madera. Es un ebanista. Y entonces, de un bloque de madera, le puso un tapete verde suavecito para que coloque el teléfono. Es un artista. Lo tengo aquí siempre, a mi lado. Y siempre estoy jugando con él y se me ha caído esta vez. ¿Por qué domingo odia Correos? Es broma, me lo puedo imaginar. Por cierto, ¿Correos España es el que trabaja en Andorra o Andorra tiene su propio servicio de correos nacional? A ver, Jesús dice, me encanta la idea del mazo. Le he hecho retoques, pero mola. A ver, Flyers en Magibloteca es mítico. No creo que gane, pero Flyers es Flyers. Eso sí que es cierto. O sea, este canal es lo que es gracias a los mazos de Azorius Flyers. Siempre ha sido una de las piedras angulares en las cuales nos hemos apoyado para crear contenido, el Azorius Flyers. Hey, Xavier Bloao, bueno, muchísimas gracias por esa donación de 50 bits. Y buenas noches, que entra aquí saludando a todo el mundo. Me saluda a mí, saluda a los drugos y encima dona 50 bits. Muchísimas gracias. A ver, dice Mufa, los correos de España fueron robados de Andorra, ¿no lo sabías? Nah, ni idea. Eso es broma, ¿no? Vale, vale. Me vi un vídeo entero explicando el tema de Andorra, de cómo surgió el país y por qué existe y desde cuándo existe y todo eso. Muy interesante el tema. Muy interesante. Y por eso tiene dos regentes, ¿no? Uno es el obispo de Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Y el otro es el presidente del gobierno de Francia o algo así, ¿no? Es una locura lo de la regencia de Andorra. Aparte de su propio gobierno, ¿no? El obispo de la Seu d'Urgel o d'Urgel. ¿Se dice d'Urgel o d'Urgel? Y el presi de Francia, sí. ¿Veis? Estoy súper culturizado. Estoy súper culturizado. Es que ya no hace falta ir al colegio. Yo no sé por qué seguís estudiando y yendo a la universidad. ¿Para qué? Si está todo en YouTube. Bueno, vamos a ver. Validadme, por favor, Nandi. Valídame el resultado. Ah, mira. Dice el Barbas que ha perdido 1-2 y que lo validemos y dropee. Vale, ahora lo dropeamos. Urlel se pronuncia Urgel. Es que no sé cómo se pronuncia eso tampoco. Sí, se puede el link del vídeo. Es de los de A Toda Leche. Tú pon A Toda Leche Andorra en YouTube y te sale. A Toda Leche es un canal de YouTube
que tratan sobre todo de historia, pero también de cualquier tema relacionado con la cultura en general. Y son seguidores de aquí del canal. A veces está por aquí, está Ángel Ollín, a veces se pasa, saluda y tal. Me enviaron de hecho de regalo su libro, el que escribieron, pegatinas, son la caña. Lo contó el lechero en A Toda Leche, efectivamente, Jesús, eso es. El Barbas... No, vale, tranquilo, tranquilo. Quería que los dos... No te preocupes. Vale, ya está puesto el resultado. Venga, validamos y dropeamos a El Barbas. 2-1, gana Nandi. Bueno, pues solamente nos falta un resultado desde Panamá, Irving. No digo nada y lo digo todo. Contra Darkos. Que no recuerdo de dónde es Darkos, porque no me puedo saber la nacionalidad y la procedencia de todos los seguidores del canal. Aunque me sé unas cuantas. Como acabamos de comprobar, sé que Mufa es de Andorra, que Jesús es de Segovia, que Irving es de Panamá. Me sé muchos, pero no todos. Samúbala, buenas noches, dice. No sé a quién se lo dice, no sé si me lo dice a mí. A alguien le dice que se parece mucho a un DJ que se llama Oscar Aguilera. DJ, voy a poner para que no haya dudas. Puede que ya me lo hayan dicho. Es que alguien lo dijo una vez. Alguien dijo una vez que me parecía alguien y no sé si era este señor o que todos los calvos se parecen. El otro día había una discusión en no sé qué canal. ¿Quién tenía la discusión? No sé si era en el canal de Volk, puede ser, ¿no? De cómo ligan los calvos. Y me preguntaron a mí. Es que de verdad que sois unos troles. Bueno, el caso es que los calvos ligan igual que los no calvos. Si simplemente ve aseado, ¿sabes? Hoy me he rapado, por cierto. Te rapas la cabeza al cero. Te dejas perillita, bigotito, no sé qué tal. Haces así. Y ya has ligado. Es muy fácil. El pelo no influye mucho, la verdad. Y me preguntaban eso, que si yo ligo... El problema es que yo no ligo hace ya décadas porque yo llevo casado muchísimos años y yo ya no me dedico a esas cosas. De todas maneras, yo ya perdí el mojo de ligar. Ah, mira, tenemos el resultado final. Tenemos que, según Darkos, ha ganado 2-1 a Irving, pero me gustaría que los dos validasen para estar seguro. Así que Irving, si puedes, valida. Mario Ronda tiene un pelazo. Pero claro, porque tienes 17 o 18 añitos. Ya verás dentro de 10. Aunque hay gente que tiene plazo para siempre. Markstein, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Que nos saluda desde Costa Rica. Vaya maestro de la seducción. Durante el día streamer, durante la noche DJ, efectivamente. El mojo de ligar se pierde con la alianza. Sí, sí. Bueno, no sé si... Nah, yo creo que no ligaría nada ya. ¿Por qué me llamé Domingo? Domingo es un nombre muy típico en España. Pavlovsky-20 dice: nunca se pierde el mojo, guapo. Gracias, Pavlovsky. Domingo es un nombre bastante típico en España. Mi abuelo se llamaba Domingo. Y de ahí viene... Por eso me llamaron Domingo, por mi abuelo en particular. Pero vamos, ya digo, que es un nombre relativamente normal. En Portugal... Si es que es un nombre muy normal en todo el mundo. En Portugal hay muchísimos Domingos. Se llama Domingos en Portugal. En Francia, Dominique. Y en Italia creo que también se dice Dominique, ¿no? O Domenico, no, en Italia es Domenico. Hay muchísimos Domenicos, Dominiques, si lo pensáis. Dominic Toretto, por ejemplo. Ah, soy Vin Diesel. Dominic Toretto se llama igual que yo. Dominic es Domingo. O sea, soy Dominic Toretto. Además somos iguales. Venga, a ver, validamos. Irving, ¿me confirmas que has perdido 2-1 por ahí por el chat? O por algún sitio, o en la aplicación, le damos y continuamos. ¡Ey, Bogart! Muchísimas gracias, 3 meses, muy buenas. Gracias por esos 3 meses ya de suscripción. Te dejo un cofre de Streamloots de la colección básica en tu cuenta como agradecimiento por esa sub, ¿vale? ¿No tienes cuenta de Streamloots? Bueno, luego me pongo en contacto contigo para intentar hacerte llegar ese cofre, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, recargo y si no, válido. Doy por hecho que está bien esto, ¿no? Dominic Blockteca. Vin Gasolina. En lugar de Vin Diesel, Vin Gasolina. Esa es buena, sí. A todo gas. Lo de A todo gas no es el nombre de la película. En España, la película se llamó The Fast and the Furious, ¿vale? Lo que pasa es que le pusieron un subtítulo en la publicidad. Lo digo porque es uno de los típicos hazme reír
Es que en España la llamaron a todo gas. La película no se llama a todo gas, no se llama a todo gas. Oficialmente en España se llama The Fast and the Furious. Y debajo, en los carteles, pusieron a todo gas. Pero no se llama así la película. Rápidos y Furiosos, dice Ivok. Es cierto. Ah, Rápidos y Furiosos fuera de España, que es el título traducido, lógicamente. Jesús, ¿qué canción es esta? Espérate, te voy a mirar. La canción que está sonando es... esta. Se llama Electrolyte and Jordan Kelvin James, Wait for You. Si te sirve de algo. Wait for You, Electrolyte and Jordan Kelvin James, ¿vale? Pantallazo ahí, lo apuntas o lo que sea. Venga, si no está esto validado ya, lo valido yo. Hey, Marksting, gracias por el follow. Vale, válido, ¿vale? Nadie ha dicho que esto esté mal, llevamos ya 10 minutos esperando, válido manualmente, y pasamos a la siguiente ronda. Bueno, pues ya está terminada la primera ronda, vamos, ¿están todos validados? Sí. Vamos a por la segunda ronda. Segunda ronda del torneo, y Jesús, siempre estoy trabajando ideas que tiene uno. No paro de crear. Segunda ronda, Kezcac contra Jolky Prune, Nandi contra Meser, yo juego contra Monchakai, ¡ay, qué name! Que nos enfrentamos, duelo fratricida. Darkos contra Matthew, Volk contra Marto, Jesu contra Irving, mucha suerte a todos, pasadlo bien, disfrutad de la segunda ronda. ¿Te tengo en la lista de amigos ya o no? Todavía no te tengo. Ya te tenía, vale, vale. Ah, pues te reto. Creo que me aplasta, ¿eh? Creo que los goblins me aplastan. Ya aquí troleando, ¿no? Ale, invita tú, eso, hecho. Me va a aplastar. Jesús dice que tiene el Discord abierto. Vale, perfecto. Vale, perfecto, gracias, Jesús. Pues luego sí, eso te pongo, ¿vale? Pues estás con la cámara y todo, estás ahí. Me está haciendo aquí un chat roulette. Uf, qué mano más mala tenemos contra él. Esta mano no es nada buena contra él. Que lleva goblins. Vamos a hacer mulligan. Esta es mejor, esta mano está bastante mejor. Es bastante jugable. Me quito la tierra. Vamos a intentar minimizar la pérdida de vidas. Ojo que sale él. Me estás Jesús haciendo ahí el chat roulette. O sea, pensaba que me iba a compartir la pantalla del PC, pero no, no, me sale él ahí desnudo, sin camiseta. Se está riendo. Vale, no ha hecho mana, no ha hecho mana minero. Eso me da alguna mínima esperanza. A ver, dudo que vayamos a ganar, porque es cuestión de tiempo que acabe haciéndonos Muxus te gano. O sea, y no tenemos nada contra Muxus. O sea, es que es Muxus nos gana automáticamente. Trasgo astuto. Qué astuto, ¿eh? Voy a robar cartas. Vamos a ver si cae algún Crocs al cementerio. No. Voy a intentar minimizar la pérdida de vidas en la medida de lo posible. Y aquí vamos a robar. Vale, la clave es reclamar al primogénito. Absorbe la chispa, que es una jugada muy buena, ¿vale? Le quitamos un bicho y le matamos otro. Esa jugada es muy buena. Y luego, doble sombra de la muerte puede ser win condition. Pero no quiero pagar vidas a lo loco desde el principio contra un mazo de goblins. O a lo mejor hay que pagar vidas, porque en el fondo no te importa bajar a 7-8. Si es que cuando te hace el Muxus te ha ganado, hagas lo que hagas, tengas la... Si tienes 8 vidas, te mata el Muxus. Si tienes 20 vidas o 30 vidas, también te mata el Muxus. Así que da un poco igual, ¿no?
Matrona Trasgon, vale. No tenemos una buena jugada con estas dos. Él tiene 3, 4 de maná. Ahí tiene el Muxus. Nos vendría bien un confiscar pensamientos. Es que es una caca hacer esto contra estos dos bichejos. Le puedo matar. Ares, gracias por el follow, bienvenido. Le puedo matar uno con esto, por ejemplo. De hecho, creo que lo voy a hacer, aunque sea una caca. Es que es una caca enorme. Es tristísimo, pero es lo que voy a hacer. Para aprovechar el turno, porque no creo que el Lurrus merezca la pena. Toma, pum, te lo mato. Haz el peor turno de la historia de Magic. Pero es que, ¿qué? Me pongo el Lurrus en mano. La otra jugada era el Lurrus en mano. Fisgón. Vale, ahora ya sí, por ejemplo. Mira, y viene además el jefe de guerra. Tiene mana para jugarlo. Ojalá lo jugase. Si juega el jefe de guerra, no podría meter el Muxus el siguiente turno en mesa. A ver si le tienta. Puedo hacerlo sacrificando la ficha de tesoro. No lo ha hecho, es muy listo. Es muy listo. Es muy listo. Tiene 4, 5, 6. Ya está. Ya se acabó. La única opción era que robásemos el confiscar pensamientos, pero no lo hemos robado. Así que tiene 4 y 2, 6 de mana. Tiene el mana para el Muxus, salvo que faile infinito. Con ese Muxus ya nos ha ganado. Lo único que puedo hacer es robar con la piedra mental. O sea, se le ha parado la prioridad, pero no. Que también, a ver, me podría esperar el turno siguiente cuando jugase, pero es que no va a haber turno siguiente, es que el turno siguiente se acaba la partida probablemente. Vale, lo que sí puedo hacer es un poco forzada, pero bueno, pagar aquí 3 vidas y meter un par de sombritas que son 2 doses, pero bueno, menos da una piedra. Son 2 doses, es demasiado poco. O sea, tendría que hacer un fail con el Muxus, pero un fail de proporciones catastróficas. Vale, no ha faileado mucho. No está mal, ¿eh? No está mal. Ya te gano. Es un mal pairing. Llevamos 4 confiscar pensamientos. No han salido, los necesitábamos. Le dejamos pegar, ¿no? Es que de hecho puede jugar el minero. Hay otro crenco. ¿Le dejamos hacer todo? No, venga, va. Nada, vamos a hacer. No, o sea, nos puede pegar de 80. De 80 o de más, o de 100 o 200 este turno con todo lo que tenía. Vivok dice: casi lo consigues. He estado a esto, te van a. Vamos a meternos las 2 venganzas de la bruja. Y 2 erosionar. Dice. Menuda paliza. Es que no quería hacerle perder 20 minutos en hacer todo el ataque. Es el tiempo que iba a perder. Venga, vamos a ver. Nos vamos a quitar lo que sea más lento contra el e innecesario. Quizás un solicitar, un par de salir por la fuerza. Y quizás una tierra, un Croxa. No, el Croxa es bueno contra él. Todo lo demás es bueno, realmente. El mazo es bueno contra él. Bueno, es bueno contra él, no. Es bueno contra el mazo en general. Mi mazo es bueno contra su mazo, salvo Muxus. Muxus nos destruye. Venga, hecta una tierra. Sí, ya sabéis que mi opinión de Muxus es mala. Me parece que es una carta un poco absurda, ¿no? Es un 7 por 1. Es un bicho
en mesa es un 4-4 y además miras otras 6 cartas más que pueden salir 6 trasgos, o sea, es un 7-1 potencialmente hablando. Normalmente es un 3 o un 4-1 normalmente. Que es que además pone en mesa goblins que pueden ser muy gordos también. Él está banquillando un montón. Lo tiene difícil. Bueno, a ver. No, contra nosotros es fácil banquillar. Simplemente cosas contra cementerio y ya está, ¿no? Voy con 61 cartas. No debería ir con 61 porque he quitado 4 y he metido 4, creo. Pero si me has cliqueado. Ahora lo veremos. Mano de una tierra. Que no tiene confiscar pensamientos. Pero puedo robar 2 cartas con esta combinación. Y encontrar la segunda tierra. ¿Qué opináis? ¿Me arriesgo? Me voy a arriesgar. A ver. 53 y 7. No, llevo 60 cartas. ¿Era mulligan esta mano? Yo creo que no. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor era... Bueno, a ver, la mano puede ser mulligan, ¿vale? Pero he forzado porque es un mal pairing, ¿vale? Entonces creo que nos merece la pena forzar un poquitito. Aquí puede que se nos acabe la partida ya para nosotros en esta jugada. Voy a atacar. Si no robamos tierra, hemos perdido. He forzado demasiado, quizás. Y Shipe, gracias por ese follow, bienvenido. ¿What? ¿Me está bloqueando? Vale, me vale. Este bloqueo no está mal. No entiendo por qué ha bloqueado. No tiene sentido, salvo que tenga otro... No tiene sentido, aunque tuviese otro minero en mano. Nunca quieres bloquear a la proveedora. Porque la proveedora, yo quiero que se muera. Siempre. Puedo o robar carta con salir por la fuerza o recuperarla desde el cementerio. O puedo recuperar el Croxy y quitar una carta a la mano. Lo que voy a hacer es robar. Y ya veremos el turno que viene que hacemos. ¡Ouch! Nah, no me está viendo, no me está viendo. Es buen amigo, es de confianza además. Sé que no me está viendo. ¡Ouch! Mira, ya tiene el Muxus. Creo que ya hemos perdido. Esta jugada es un poco me. Era mulligan la mano. No, yo creo que no era mulligan igualmente. Que tenía que forzar. Tenía que forzar una mano de muy pocas tierras y robar cartas e intentar ganarle. Porque es un pairing muy malo. Él me tiene que ganar prácticamente siempre. Entonces yo creo que la jugada mía era buena, el tema de forzarla tanto. Yo creo que, que ha sido correcto hacerlo. A ver, ojo, si robamos tierra ahora, podemos hacer reclamar el primogénito más absorber la chispa. Aunque me gustaría más un confiscar pensamientos. Seguimos en una posición decente. Nos faltan confiscar pensamientos. ¿Hay alguno en el cementerio, por cierto? En el cementerio no hay. Joder. Me la juego otra vez, vamos. Hay que hacer... ¡Hala, tiene! ¡Hala! Hemos perdido ya. De hecho, le quito el destruir ruinas porque nos rompe la última tierra que nos queda. Vamos a ver. Espera, se ha robado otro. Ah, que tenía dos. Tenía dos destruir ruinas de estos. Madre mía, qué vergüenza de partida. Qué paliza nos ha pegado. Entonces, la jugada... La mano inicial, habérmela quedado, creo que era buena opción, ¿vale? Porque contra él es un pairing malísimo. Entonces, el forzar una mano de la mínima cantidad posible de tierras para que todo lo demás sean buenos hechizos contra él, era una buena opción, ¿no? Haber hecho mulligan a 6 implicaba... Buena partida, Nen, si me estás viendo ya. Buena partida. Sí, creo que era una buena elección. Si volviese a jugar la partida, volvería a hacer mulligan... O sea, volvería a quedarme esa mano de una tierra al final. Buena partida, Monchakai. Bien jugado. Era un mal pairing para mí. Bien... Nah, es que no había mucha historia. Oye, pues ahí acertaste con el banquilleo, ¿eh? Yo creo que el destruye gemas ese, como se llame, el destruye tierras o golden ese, es una buena opción. Buenas, Valencianito. Buenas noches, bienvenido. Al final nos robamos la segunda tierra. Quizás...
Nada, estaba bien. Yo creo que hemos hecho bien. Me la he jugado, simplemente. Podría haber salido bien. Podría haber salido bien porque nuestra única opción contra Goblins era una mano perfecta. Una mano que tuviese una tierra inicialmente, hechizo, segundo turno robar segunda tierra. Tener 7 hechizos disponibles en mano y ganar de esa manera, ¿no? Gavilán Pollero, gracias por el follow, bienvenido. Buenas noches también, Big Man. Y Jesús dice, Irving está missing. Bueno, bueno, bueno. Te estoy viendo, Irving. Jesús, en la segunda pantalla. Ah, no, ya no está missing. Acaba de aceptarte la partida justo en este momento. De hecho, podemos verla. Vamos a ver la partida de Jesús mientras el resto de emparejamientos van sucediendo, ¿vale? Mientras el resto de emparejamientos van sucediendo. Esto no está perfecto, pero bueno, es lo que hay. Vale, ahí estamos. Vale, vamos a ver la partida de Jesús mientras van sucediendo el resto de emparejamientos. Esto ya es un torneo mega profesional. Lo único, Irving, no mires mi directo. Que se me olvidó avisarlo antes. Que Irving está jugando contra Jesús. Irving es de confianza. Jesús también. Creo que Jesús ha hecho un mulligan. Y esta es la segunda mano que le han dado. Lleva una Thorius Flyers de hechizos de coste alto. O sea, lleva Thorius Flyers, la parte de costes baratos bien. Como el halcón, el marinero, el ataque alado, la negación elevada. Pero luego lleva surcadora de sueños. Mira, hasta la surcadora de sueños podría llegar a aceptarla porque es un coste 6, pero este coste 7, que encima no hace nada, que es un 3-7 vuela, ya eso sí, así, el de coste 7 ya sí que no lo veo por ningún lado, ¿no? Hey, Nox Game, buenas noches, bienvenido. Me alegro de verte, que últimamente no te pasas nada, te echamos de menos por aquí. Necesitamos un troll que esté ahí siempre vacilando. Irving ya te hackeó. Bogart pregunta que si han puesto modo espectador finalmente. No, no, que va. No contéis con modo espectador en Magic Arena. No ocurrirá nunca. Ya te jubilaste. Estás pocho. Nox Game. Estás pocho. Estás malo, en serio. O ya te jubilaste. No sé cuál es tu edad. No sé si alguna vez lo has dicho o es secreta. A lo mejor Nox Game tiene 83 años y no lo sabemos. Venga, ¿qué pasa con esta partida? ¿Está pausada? No, no, está moviéndose. Los iconos se mueven, ¿vale? O sea, la partida está en vivo, está funcionando. Vale, vale. Es que yo creo que Irving debe de tener algún tipo de problema de conexión. Porque ha tardado... Esta es su primera partida, ¿eh? Nosotros ya hemos terminado la ronda y está en su primera partida. Vale, tenemos el torneo, por cierto. Mientras empieza la partida, vale, Volk gana 2-0 a Marto, validamos. Ah, vale, perfecto, han empezado. Ha hecho mulligan a 6 al final Jesús y se ha quedado una mano de una tierra. ¿Por qué? Porque ha aprendido de mí. Esta mano era mulligan, vale. Esa mano de una tierra no se la puede quedar porque tiene... No tiene 5 hechizos de coste 1 como tenía yo. La mía fue rápida, sí. Me jubilé porque estoy pocho, dice Nox. Vale, vamos a analizar la partida. Irving sale de Pantano y Confiscar Pensamientos. Por cierto, recuerdo, Irving juega una Mono Black, ¿vale? De disrupción, quita cartas fundamentalmente. Quita cartas y bueno, luego el típico Obliterador Pirexiano, o ¿cómo se llama en español? Arrasador Pirexiano, el Pirexiano Obliterator. Y Jesús juega una Thorius Flyers, ha hecho mulligan a 6, ha sacado una mano de una tierra... Y pasó lo que tenía que pasar, que le matase el primer bicho. Con la salvedad de que por algún extraño motivo está jugando bichos de coste 6 en su Azorius Flyers. Mira, tiene suerte. Ya tiene para el counter. Ahora si roba una llanura, puede ir bien. Vale, quedan todavía 31 minutos de ronda. Es que mi ronda ha acabado demasiado rápido porque me han pegado una paliza. Arroba el mana blanco. ¿A qué gana? Todavía puede ganar. Solo con las dos voladoras. Porque el mazo de Irving no interactúa mucho con criaturas. Bueno, lleva algunos anticriaturas, pero justo le han salido dos de ellos. No.
Tinoto se ha robado. Irving se ha robado todos los anticriaturas. Zas y Hanzo me llama gafe. Es que es cierto, soy un gafe. Es que según digo algo, zas, ocurre. Porque Irving lleva algunos anticriaturas, no demasiados. Lo que más lleva son quitacartas y criaturas. Y le han salido los. Todos los anticriaturas del mazo. ¿Veis? Es más de quitacartas. Pues ha quedado una carta en la mano, nada más al final ya a Irving. O sea, ahora mismo la mesa está más o menos igualada. Tienes que. No, Jesús, juega esa llanura, juégala. Acabo de cometer un fallo, ¿vale? Porque esa. O sea, lleva hechizos que son de coste 6 o 7. Las tierras no te las puedes guardar en mano, como diciendo, voy aquí a vacilar. Voy a intentar engañarlo. Bueno, el ladronzuelo pega de 4 en 4. La maldición del caster. Claro, contra un mazo de descarte. Lo que pasa es que yo creo que Irving, si no recuerdo mal, en su mazo creo que no lleva ninguna carta que pueda descartar una tierra de la mano. Creo que no se la podía quitar de la mano. No, no le puedo subir a la mano porque es una tierra. Es una tierra. Y el ladronzuelo no sube tierras a la mano. O sea, el bicho, el 4-3 del rival, sigue siendo una tierra. Tiene que jugar el ladronzuelo. Y pegar de 4 en 4 volando. Sí, sí, sí. Para adelante. No le pueden quedar muchos más anticriaturas a Irving. De hecho, no le puede quedar ninguno más si es que juega a todos. Podría ganar todavía Jesús. A pesar de esa salida. No me lo puedo creer. ¿Tiene anticriaturas? Ah, pues tenía más de los que yo recordaba, ¿eh? A lo mejor me he equivocado yo. Pensaba que Irving tenía menos anticriaturas. Es que solo ha tirado anticriaturas todo el rato. Ahora ya gana. Ya gana Irving porque sabemos que a Jesús ya no le queda nada. Y Irving tiene la tierra para pegar y el bicho que tiene vínculo vital. Tercer gafe. El counter. Bueno, el counter lo puede gastar ahora, ¿eh? Contra el jinete. Si juega al jinete. Justo, el counter hace algo. Es que el Azorius Flyers no puedes llevar. Mira, ni siquiera costes 5, ni costes 4. Ese sí que es un mazo de bichos de coste 1 y coste 2. Ya está. Te puedes meter algún coste 3. Pero. Pero lo máximo es coste 3. El coste 3 debería ser el tope de curva del mazo de Jesús. Yo creo. Hey, buenas, Dimir Death. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. A ver si hay algún resultado más. No. Ahora, mientras banquillean, miramos los posibles resultados. A ver, si roba tierra y juega surcadora y no le mata a la surcadora, podría remontar incluso, ¿eh? Aquí gana un turno. Un chum bloqueito con eso, ¿no? Buenas, Sephir, bienvenido. Sí, también como dice Warkul, con ese mazo de control da igual que sea coste 3 o 5. No, la diferencia es que el de coste 5 no lo juega, no le llega ni a jugar. Sí que lleva un montón de anticriaturas. Que hemos visto ahí el no por de Jesús. Vale, quedan 27 minutos de ronda y solo hay dos resultados, que son Volk ha ganado 2-0 a Marto y yo, que he palmado contra Monchakai, que no estaba validado, pero ya lo valido yo aquí manualmente ahora. Vale, vamos a ver el banquillo que hace Jesús. ¿Qué es lo que lleva? A mí yo así el mazo no lo veo, o sea, es decir, la versión columna, así, del mazo, esa columna que está aquí encima, yo me lo tengo que poner apaisado, horizontal, así no lo veo, porque no me sé los nombres. Bueno, Galvac, gracias por haber estado, buenas noches, descansa. Vale. Vamos a ver la segunda partida. Ahora saldrá Jesús, supongo. Oh, Yolki Prune. No estás teniendo suerte esta noche. Ah, bueno, ganaste la primera ronda, ¿verdad? Pero se ha hecho muy gana 4 ahora en la última. Reslan, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Joder, vaya manos. Qué mal. Esta era otro mulligan. Esta mano de Jesús era otro mulligan. Si ni siquiera tiene la tercera tierra. O sea, puede ocurrir que se quede con dos tierras y no pueda jugar nada.
efectivamente, Sephir, como ya te ha dicho Amon Chakai, no puedes. Una criatura bloquea a otra criatura. Punto. Esta mano de Jesura Mulligan, sobre todo sabiendo de qué va el mazo de Irvin. Ese counter está bien jugado. Es lo que tenía que hacer. Oh, ha robado la tercera tierra justo en este momento que la necesitaba. Así que empieza la lluvia de removal por parte de Irvin. Que sí que llevaba muchísimos, como pudimos ver en la partida anterior. Vale, os aviso, estamos jugando un torneo de histórico esta noche. Best of 3, al mejor de 3 partidas. Los participantes, bueno, el torneo, por cierto, lo podéis ver en este enlace que os dejo en el chat a todos, para todos los que habéis ido entrando ahora al directo, ¿vale? Os dejo en el chat el enlace al torneo para que podáis ver los pairings, los standings y los mazos, sobre todo, que es lo más interesante para todo el mundo, ¿no? El mazo que yo estoy jugando podéis verlo también si en el chat ponéis exclamación deck o exclamación mazo. Pero Irvin, que tiene 20 vidas. Acaba de tirar a la basura el azote de las aerorruinas. Sí, sí, Jesús, juega la águila empiria antes de atacar. Queda +1/+1. Buenas noches, Samurai Kamikaze, bienvenido. Es una estrategia, dice Rafa Toy. Ahora lo reanima, ¿no? Vaya fail por parte de Irvin. Acaba de cometer un fallo gordísimo. Pero es un fallo que ocurre porque estás acostumbrado al Death Shadow, a la sombra de la muerte, que tiene una fuerza y resistencia que es mayor cuantas menos vidas te quedan a ti. Y entonces estás acostumbrado a que tú, cuando tienes pocas vidas, ocurre eso. No, tendría que haber jugado primero Águila Empiria. No es letal, ¿no? 5 y 7. No, no, no es letal. Tendría que haber jugado Águila Empiria primero, antes de atacar. Aquí ha cometido un fallo. Habría hecho 2 daños más si hubiese jugado Águila Empiria antes de atacar. Es que creo, no estoy seguro, no he mirado el mazo de Irvin, pero creo que Irvin lleva removal masivo de banquillo. Y Jesús tiene miedo a ese removal masivo, que le mate las 2 águilas empirias, o las 3 si jugaba la tercera, creo que ha sido eso. Si Irvin lleva removal masivo, lo que acaba de hacer Jesús es inteligente. Don Mitongo, no, es que estamos viendo la partida de otra persona. La estoy viendo a través de Discord, por eso no funciona lo de las cartas de Twitch, lo de sobreimpresionar las cartas. De hecho, como podéis ver, se ve con una resolución bastante, bastante baja realmente. Por eso no se puede ver. Le dejaba uno, ¿eh? Si llega a tirar los 2 ataques al lado, lo dejaba uno. Ya ha ganado, creo. Ya ha ganado porque con doble... Ah, no, no ha ganado, espérate. Yo no sé. Joder, es que lleva riberas glaciales. Es que a Jesús le faltan tierras. O sea, esa tierra azul blanca, la que entra girada, que es nevada, no debería llevarla. La lleva porque no tiene... ¿Pero por qué no ha jugado Ángel? ¿Pero qué está haciendo? Ay, Jesús, cuando veas este vídeo y veas cómo te estoy criticando, te vas a enterar. Va a decir que tenía toda la razón. Estoy estresado, joder, porque veo a mis dos amigos aquí que la están liando. Venga, va, mientras banquillan, a ver si hay algún resultado nuevo en el torneo. No hay resultados nuevos, por favor, poneos las pilitas. Quedan 20 minutos de ronda y solo hay 2 resultados de 6. Y eso que ellos no están hablando a la cámara, por eso, a ver, yo cometo muchos fails en directo, es cierto, manqueo mucho en directo, porque me distraigo mucho, porque estoy hablando, miro a un lado, miro al otro, me lo tomo con relajación, también es cierto que me relajo mucho en las partidas y tal, pero que sepáis que es muy difícil jugar de cara a otras personas sin cometer fallos. Aquí los nervios te pueden, por ejemplo, Jesús e Irvin, yo sé que los dos están nerviosos y que algún fallo lo han cometido por puros nervios, ¿no? Sí, al final se confundió con la saga y ha concedido también. Sí, mejor que la nevada, la que ganas una vida, efectivamente. La tierra nevada que entra girada es peor que la que entra girada y ganas una vida, cierto. Mira, aquí Jesús tiene la mejor mano.
el ángel matademonios hasta cierto punto tiene un poco de lógica en este mazo, porque es un coste 5, es un coste demasiado alto, ¿vale? Pero si vas a llevar una fricada de ese estilo de costes 5, costes 6, creo que Ángel Matademonios es una opción. Además, para histórico está bien, porque en histórico te puede bloquear mazos agresivos tipo Monorred o cosas así. Un Ángel Matademonios o un Agrulagro, por ejemplo, también se la come con patatas. El Baneslayer Angel, el Ángel Matademonios se cepilla totalmente a un Agrulagro. Ahí tendría que haber jugado la Tierra Girada. La ribera glacial esa que tiene ahí en la mano. Ya os digo que es difícil. Jugar delante de la cámara es difícil. Baja el nivel de juego de todo el mundo. Y Jesús y Irving saben que están saliendo en directo. Y están nerviosos. No están hablando, no están distraídos por la cámara, por el chat, por lo que sea. Pero aún así seguro que están nerviosos, porque además es que los conozco. Sé que están nerviosos. Buenas, Rodri La Torre, bienvenido, buenas noches. Estamos jugando un torneo de histórico. Estamos en la segunda ronda. Yo es que he perdido muy rápido la segunda ronda y nos hemos puesto a ver la partida de Jesús contra Irving, que me la está compartiendo a través de Discord. Ah, mira, Hazas y Hanzo dice que una vez jugó contra mí y se puso súper nervioso, porque estaba saliendo aquí en el directo, ¿no? Fíjate, estabas simplemente por el mero hecho de salir en el directo, ya te pones nervioso y ya juegas peor. Es algo que a mí me pasa, y bueno, yo no me pongo nervioso, pero sí que es cierto que estoy a mil cosas. Tengo tres pantallas, una aquí con el OBS y el chat, otra aquí con el juego en sí, y otra a la derecha con mensajes o movidas. ¡Ey! Y Nokia, o Nokia 78, bueno, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido, espero que sea el primer mes de muchos meses. Y te voy a dejar un cofre de Streamloots de la colección básica de regalo como agradecimiento en tu cuenta, que ya lo tienes ahí. Muchísimas gracias. A ver, dice Warclub, una consulta. Si le tira el +2/+2 a una criatura, ¿eso cuenta como contadores? No. No, porque no son contadores. Para que sean contadores, tiene que decir contadores. Tienen que ser contadores. Pues muchísimas gracias, Nokia. Te voy a llamar Nokia, Nokia 78. Muchísima, J Nokia, vale, muchísimas gracias por ese apoyo de hace tanto tiempo y por esa suscripción. Y en la sombra, yo sé que hay miles de personas que están en la sombra, que nunca escriben, que nunca van a estar diciendo hola, qué tal, en el chat y tal, pero sé que estáis ahí. Bueno, a Monchakai me sigue troleando. Le voy a ponerlo a Gigi, que no le respondí al final. Y nada, que eso, que muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que estáis en la sombra y los que no, que sé que hay mucha gente que no escribe nunca y que también está por ahí apoyando al canal, pues con sus suscripciones, con su follow, con mil cosas, ¿no? Siempre estamos, como dice Francisco, Fagnandes también ahí, por ejemplo, Fagnandes no escribe mucho, ¿no? Pero sé que también estás ahí, Pirio Prasmid también. Sí, a muchos os conozco porque sí que escribís alguna vez, pero hay gente que sé que no escribe nunca. Ludufercho ahí, muchas gracias. Eso, aunque no podamos hablar, como dice Arrast, porque estáis haciendo otras cosas también a la vez, o lo que sea. Muchísimas gracias a todos, Iván Blay, Puchón, y bueno, no voy a empezar ahora, que empezamos y no acabamos. Messer gana 2-1 a Nandi, validamos. Y a ver si me valida el resultado. Vale, tenemos aquí Kezkak, perfecto. Kezkak gana 2-1 a Yolki Prune, validamos por aquí. Y el resultado de Jesu e Irving lo podemos validar ya, porque lo hemos visto. Jesu ha ganado 2-1 a Irving. Vale, estaba, quería asegurarme. Nos falta un resultado. 16 minutos de ronda sobran. Nos falta el resultado entre Darkos, que juega mazo sin título. Creo que Darkos juega el mismo mazo que yo. Una Rakdos Arcanist con Death Shadow. Contra Matthew, que juega Auras. Anda, juega Auras. Bueno, a ver si no tarda mucho la ronda. La multitud silenciosa, efectivamente. Bioplasmid dice, si es por agradecer, el que más tendría que hacerlo soy yo. Muchas gracias. Yolki Prune se ha ido conveado. Mark Stein, yo estaría complacido de que me vean jugar. De todos modos, jugaría mal si me ven o no. Pero sí, yo al principio, a ver, nunca me he puesto nervioso delante de una cámara. No sé por qué.
Pero aquí, streameando o grabando vídeos para YouTube, nunca me he puesto nervioso. En cambio, siempre me he puesto nervioso delante de multitudes cuando he hecho lucha libre. Y de hecho, cada vez me ponía más nervioso, no sé por qué. En lugar de cada vez menos, cada vez estaba más nervioso. Porque cada vez quería en la lucha libre hacerlo mejor, hacerlo más complicado. Siempre me estaba exigiendo mucho en la lucha libre y cada vez estaba más nervioso cuando salía al ring. Eso es la única época en la que me he puesto, las únicas cosas que me han puesto nervioso. Porque cuando he dado clase, por ejemplo, de profe, delante de 60 personas, no me he puesto nunca nervioso. A ver, Jesús, con la carta de Draymond, dice, ha estado buena la partida. ¿Me has puesto a caldo? Te he puesto a caldo, Jesús, te he puesto a caldo. Pero poquito, tranquilo, tranquilo, ha sido poquito. ¿Opositaste? No, no, nunca he opositado. No perdería el tiempo en eso. O sea, no entiendo lo de opositar, sinceramente, no lo entiendo. No entiendo perder años de tu vida en perder años de tu vida luego en un trabajo. No entiendo nada. No lo entiendo, de verdad. Me parece que es lo peor que existe en este planeta, las oposiciones. Es robarle años de su vida a la gente, a miles y miles de personas, para luego quedarte con 50. No lo entiendo. Me parece lo peor. Tendría que ser todo eso por nota, nota de universidad. Nota 7, entras. Nota 6,8, no entras, ya está. Nota de universidad, pero no hacer perder a la gente años de su vida para luego no conseguir nada. Es lo peor. Las oposiciones es que deberían estar prohibidas por ley. Inconstitucionales. A la cárcel directamente quien diga de oposiciones. Me parece lo peor que existe en este mundo. Es una ineficiencia, es derrochar, tirar a la basura los mejores años de miles, miles, bueno, de cientos de miles de personas para que luego coger a 200. Es lo peor. Es como las tesis doctorales. No, pero las tesis doctorales no son inútiles. Las tesis doctorales son para que la gente investigue y el mundo sea mejor en un futuro. No tiene nada que ver. Una persona que va a hacer una tesis doctoral es una persona que puede cambiar el mundo. No sabemos qué científico o qué doctor puede salir de una tesis doctoral que cambie el mundo. O sea, ahí es distinto. En cambio, un opositor a un puesto de funcionario no va a cambiar nada. Venga, nos queda únicamente un resultado. Darkos contra Matthew. A ver si terminan rápido y podemos pasar directamente a la tercera ronda. ¡Ey, enhorabuena, Serik! Dice que has subido a diamante con el mazo de ciclo. Dice con tu mazo de ciclo, porque me decís siempre eso. He subido a diamante o a mítico con tu mazo de ciclo, con tu mazo no sé qué. No son míos, yo no los he inventado. Yo os los propongo, también os digo, os doy mi versión quizás y tal. Os digo un poco cómo jugarlo y tal. Pero vamos, me alegro un montón porque mucha gente lo dice y lo de que gracias por el mazo y tal. Y enhorabuena, enhorabuena porque sois unos máquinas. No sabéis la cantidad de mensajes cada día... Por lo menos 5 personas, todos los días, 5 personas por lo menos, me escriben diciéndome, ya sea por privado, por Twitch, por Instagram, por Twitter, por Facebook, me escriben diciéndome gracias por el mazo tal, por lo cual he llegado a mítico, he llegado a diamante, o cosas del estilo de nunca había conseguido llegar a diamante, he llegado a diamante gracias a tu mazo, tal, eso todos los días, y es una de las cosas que me anima a estar aquí todos los días subiendo vídeo a YouTube, streameando en directo en Twitch y todo eso, ¿no? Si no fuese así, no lo haría seguramente. Me dedicaría a otra cosa. No sé qué haría, pero otra cosa, ¿no? Markstein, sí, estoy pensando cómo hacer un torneo abierto para todo el mundo. Pero para hacer un torneo abierto para todo el mundo es un jaleo. Porque si yo hago un torneo abierto para todo el mundo, lo voy a hacer gratis. Eso es lo primero, va a ser gratis. Lo segundo, va a tener un premio bueno. El premio bueno no sé cuál sería, ¿vale? Pero un premio gordo. En plan, el ganador una Play 5, por ejemplo. Si hago un torneo tiene que ser de ese estilo, y si no, no lo hago. Tiene que ser algo guapo, guapo. Dimirdez, muchas gracias por ese cofre de la colección básica, mucha suerte con él. Entonces, el día que yo haga un torneo va a ser muy bueno y va a ser gratis. Ya buscaré yo un patrocinador que quiera patrocinar el evento y que pongamos premios gratis. Llevo un tiempo buscando un patrocinador que quiera. Bueno, Matthew gana 2-1 a Darkos y luego también necesitaría ayuda para la organización del torneo y para hacer el coverage. Vale, pues entonces validamos resultados, ya tenemos todos los resultados de la ronda 2, vamos a por la ronda 3. Amon Chakai contra Meser, Kezkak contra Volk, yo juego contra Nandi, que juega el mazo de control de Nicole Bolas, Matthew contra Jesu, Darkos contra Yolki Prune y Marto contra Irving. Mucha suerte a todos, pasadlo bien. Nandi. Vale, Nandia, acéptame y jugamos, ¿vale?
Matthew, tus sustos no me motivan nada a seguir streameando. De hecho, lo mismo, algún día tengo que dejar de streamear por razones cardíacas, ¿sabes? Tengo algún tipo de problema de corazón. O Dimir Death, la carta que no hace nada, pero esa a veces sale. Marxin dice, yo me apunto a ese torneo fijo. Que sí, Matthew, que... ¿Lo has vuelto a escribir? Ah, no, es que lo he leído dos veces. Pensaba que lo habías puesto dos veces tú. No soy yo el que lo ha leído dos veces. Lo de tus sustos. Claro, el problema, una de las razones para que yo no streamee un torneo de Magic Arena es que no lo veo fácil de streamear. O sea, no Magic Arena ahora mismo no ofrece las condiciones idóneas para que yo quiera streamear un torneo organizado por mí. Porque no tiene un modo espectador. Y sin modo espectador, sinceramente, me parece cutre. O sea, fijaos que a mí, que yo soy un creador de contenido cualquiera, me parece cutre y no lo hago porque me parece una... Es que parece feo hacerlo sin modo espectador como lo hace Wizards. Y Wizards, que es la dueña del juego, le da igual. Te lo hace sin modo espectador, todo cutre ahí, copiando y pegando la pantalla del uno, de un jugador y de otro. Es que hay que ser cutre. No lo quiero hacer ni yo, que soy un creador de contenido cualquiera. Me parece increíble que Wizards, a estas alturas de la vida, streamee sus torneos captando la pantalla de los dos jugadores y luego haciendo un cortapega ahí cutre. Es que hay que ser cutres, cutres es la palabra, cutres. Luego el torneo, eso, si lo hiciese tendría cientos y cientos de jugadores. Será muy complicado, pero lo acabaré haciendo algún día. Un Battle Royale de Diablo podríamos hacer también, ¿sí? Sí, si lo hiciese no sería un jueves, tendría que ser durante el fin de semana. Y de hecho sería dos días, sería sábado y domingo las finales o algo así. También pasa en Hearthstone. En Hearthstone captura la pantalla de los jugadores, en serio. Me parece terrible. Juguemos un juego de torneo. ¿Le damos? Claro. A ver. Te he enviado la... A lo mejor está bugueado Magic Arena. Voy a iniciar Magic Arena. Espérate, me está retando otra vez. Es que está dando error. Histórico al mejor de tres, acepto. A ver si va ahora. Creo que se ha quedado como bugueada la partida, no cargaba o lo que sea. Ah, ya va. Ah, vale, es lo que yo lo que tenía entendido, como dice Mr. Furious en el chat, es que Hearthstone sí que tiene un modo espectador desde hace unos cuantos años. Es lo que yo entendí. Como no juego tampoco lo sabía, pero es lo que yo tenía entendido, que en Hearthstone sí que había modo espectador. Uf. ¿Qué me está pasando con las tierras? No tenemos mana rojo, está menos mulligan, ¿eh? Sin mana rojo y 4 tierras. El mazo lleva 15, ojo. Vamos a hacer mulligan. Esta mano es bastante mejor. Nos la podemos quedar. Me voy a quitar los ritos del pueblo, que no tenemos nada que sacrificar. Y sabemos que Nandi juega el mazo de control Grixis, de control de Nicol Bolas. Tenemos una buena salida, ¿eh? O sea, confiscar pensamientos más arcanista es la mejor salida posible contra él. A ver qué tiene por ahí. Vale, censurar, voluntad supua. Le voy a quitar el removal. Y lo malo es que nos va a poder contrarrestar el arcanista. Eso es lo malo. Ha pagado dos vidas y todo. No pasa nada. Nos saltamos el censurar. Lo bueno es que sabemos su mano entera, bueno, excepto una carta y una carta que no conocemos. El solicitar tengo que guardarlo, ¿eh? El solicitar tengo que guardarlo por si me mata el arcanista poder recuperarlo del cementerio. Creo que es la jugada. Esto es, elige uno o contrarresta, a menos que pague tres. O mira cuatro cartas del top y pone una en la mano, lo que él prefiera. O sea que juguemos lo que juguemos ahora, nos lo va a poder contrarrestar. Vamos a atacar. Pues quizás el Crocs ahora, que se gaste el counter si quiere gastarlo. No creo que lo vaya a gastar. Tenemos cuatro cartas en el cementerio. Y ahora en función de lo que él haga,
quizás sí hago el solicitar. Nada, es que yo creo que es que el solicitar es muy importante, hay que guardarlo para el arcanista. Bueno, Alejo, buenas noches, gracias por haber estado, hasta luego. Y Raxo, buenas noches también, un saludo. Perdóname si no hago demasiado caso. Se ha descartado un pantano, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos otra carta de la mano con esto? Es que le va a doler. Se ha quitado ya una tierra. O juego tierra girada y ya está. Voy a jugar tierra girada. Ya os digo, prefiero guardarme el solicitar para este arcanista. Para recuperarlo. Bueno, ahora veremos. En busca de Azkantan, ¿vale? 5 cartas en el cementerio. Vamos a atacarlo primero. Vale. Vamos a jugar al arcanista. A ver qué ocurre. Lo podemos incluso solicitar desde el cementerio si nos lo contrarrestase o matase. Vale, pues seguimos con el solicitar. Podríamos haber jugado el... Vale, me lo guardo. Me lo va a matar a final de turno. Le quedan 2 cartas en mano, tiene en el cementerio 6 cartas, o sea, está en busca de Azkantan, se va a dar la vuelta enseguida. Vale. Creo que es un buen turno para intentar esto. Solicitamos al arcanista. Y le voy a dar más 2, más 0 y prisa. Con el propio... con la propia carta. Wow, otro counter. Bueno, no hemos jugado tierra de turno. Así que lo vamos a castigar. Con el Croxa le queda una cartita en mano, ¿eh? ¿Qué me quito? ¿Qué me quito? Un poco igual, ¿eh? Venga, esas 5. Es un poco duro, las 5 que me acabo de quitar. Última carta de la mano fuera. Ya le da la vuelta, por cierto, a la búsqueda de Azkantan. Era una tierra. Encima pilla 3 daños. Ayer estuvimos jugando contra este tipo de mazos y normalmente ganábamos. Se ha tirado para abajo el incapacitar, ¿vale? Está el top deck. Está el top deck. O sea, tiene que top deckear algo bueno o encontrar algo muy bueno con esta búsqueda de Azkantan. Vale, hemos ganado. Bueno. Salvo que encuentre algo con la búsqueda de Azkantan. Le quedan 2 de maná. Puede encontrar un removal para... Ah, efectivamente, lo ha encontrado. Para el Croxa. Pero... sí. Sí, sí, sí. Le vale, le vale. No... A ver qué robamos. Otra tierra. Podríamos robar carta con el castillo en Imboscuro. Pero creo que merece más la pena ponernos el Lurrus en mano y jugarlo. Él está en el top deck otra vez. Tiene que topdequearse algo o topdequearse algo con la búsqueda de Azkantan. Ojo, es que la búsqueda de Azkantan es muy buena y tiene mucho maná ya para encontrar cosas. Vuelve a buscar, o sea que no ha topdequeado nada bueno. Y a ver qué encuentra con la búsqueda de Azkantan. Le quedan 3 de maná. Tiene que encontrar otro removal barato, tipo sed del jefe de sangre o eliminar. 0 cartas tenemos en el cementerio. Una Narset que no le vale. La Narset no le sirve, vale. Ah, bueno, es que no hemos ganado todavía, claro. Bueno, sí, sí, hemos ganado. Bueno, no directamente, pero prácticamente. No podemos robar carta extra con Anaset en juego, por cierto, con el castillo en Imboscuro, que estaba pensando en... ¡Hola! Hemos ganado. No, que no tenemos nada en el cementerio. Ah, bueno, esta se la quitamos de la mano, claro. La carta de la mano se la quitamos con el Croxa. Eso es automático, sí. Y ahora... ya. Pagamos ahí 2 vidas. Voy a matar a Narset. No sé si tendríamos que haberle pegado a él. Voy a robar en mi fase principal. Vale. Vale, Volk, no te preocupes. Volk dropea porque está en otro torneo.
ahora te lo validamos el resultado. Ey, Raxo, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Bienvenido a la familia, se agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots de la colección básica. Te has cambiado el nombre, ¿verdad? Luego ya me pongo en contacto contigo para hacerte llegar el cofre, porque ahora mismo no recuerdo el nombre que tenías en Streamloots, como es lógico. Esto contrarresta. Le quedan 7 de vida. Voy a jugar esto lo primero, porque podemos, desde el cementerio, con el Lurrus. El Lurrus, joder, en este mazo sí que se nota el Lurrus. En este mazo sí que ponerte el Lurrus en mano, jugarlo y tal, empiezas a jugar cosas del cementerio fácilmente, ¿eh? Ah, ¿que puedo pagar 4? Ah, pues pago 4. Claro, claro. Por cada... Ah, claro, claro, sí. Claro, claro, claro. No, me acordaba, no sé por qué daba por hecho que era automático. Vale, vamos a meternos las 3 coacciones. No voy a mirar el mazo. Estaba valorando la opción de meternos... El Strago Dangrath, sí. Creo. Debería mirar su mazo, ¿verdad? Dado que el mazo es público. Nicole, el Bolas. A ver qué es lo que lleva exactamente. Ah, Raxo, te lo has cambiado. Vale, luego ya hablamos. Si me mandas un susurro, te lo voy a mandar yo de todas maneras. Banquillo es lo que me preocupa. Buah, una lleva 2 jaulas. No lleva encantamientos, excepto 2 búsquedas de Azcanta. Vale. Me voy a meter esto, que mata Planeswalkers y jaulas. Y esto mata jaulas, pero solo lleva 2 jaulas. ¿Lleva algún bicho? Ya ni me acuerdo. No lleva ningún bicho, ¿verdad? Es que el erosionar no es que sea la bomba contra él. Ah, sí, lleva bichos, sí. Nah, no podemos meter el Abrade. No lleva bichos que podamos matar. Lleva el Nicole Bolas, que aguanta 4. Los reclamar al primogénito, por tanto, no son muy buenos. 2. Voy a dejarme... ¿Ninguno? Los 4 reclamar al primogénito fuera. Esto sí vale para sus bichos y Planeswalkers. El absorber la chispa. Venga, va. Vamos a ello. ¿Se puede jugar un torneo? ¿Se puede jugar una partida de ronda de torneo sin banquillo? ¿Tú puedes jugar con 0 cartas en el banquillo o con 15? Esta mano es lamentable. Esta mano es mulligan, porque no tenemos nada. No podemos jugar nada. Esta no se puede jugar, esta no se puede jugar y todo lo demás son tierras. Así que mulligan. ¿Pero qué pasa aquí? Esta mano es la misma, es igual de mala. Me la tengo que quedar esta vez. No podemos ni jugar hechizo de primer turno. No, me tengo que dar doble rojo por a los Croxas. Si hace mana jaula, hemos perdido también, ¿vale? Por otro lado. Sí, para perder vidas, pero necesitamos el doble rojo para los Croxas. Vale, no hay mana jaula. No hay mana jaula de primer turno. Vamos a ver qué le pescamos por aquí. Eliminar, acontecimiento, extinción, devorar la existencia. Obviamente, supongo que el eliminar, que es coste 2. Aunque no tenemos bichos, nos da igual. Estos 2 exilian, por cierto. El eliminar no exilia. Nos fastidia más el tema de exiliar. Vamos a robar a ver qué sale. ¡Uy! ¡Buen robo! ¡Buen robo! Nicole Bolas. Creo que le voy a quitar el Nicole Bolas. Es peligroso. Es peligroso a corto y a largo plazo. No tenemos con qué matarlo. ¡Ah, la jaula! Quizás debería metérmelos a erosionar, aunque solo sea por las jaulas.
Me gustaría poder perder vidas para que estos fuesen peligrosos. Él tiene 3 cartitas en mano nada más, ¿eh? Esto no vale para nada. Esto es una carta ya perdida. Es que los dos encima son coste impar. Le pondría en bandeja el acontecimiento de extinción. Le voy a tirar el Lurrus. Le voy a tirar el Lurrus. Ya está. Para que se gaste si quiere el devorar la existencia. Vamos a tirarle un par de cebos, ¿sabes? Nada más. Sí, el erosionar habría que llevarlo. Aunque solo sea para poder matar estas jaulas. Lo que pasa es que el erosionar no sirve para nada, nada, contra su mazo. Solo contra las jaulas. Y no me gusta meterme una carta de banquillo que solamente sirve contra una... Pero sí que es cierto que es que la jaula nos hace demasiado daño. Ahora lo estoy viendo, me tendría que haber metido el erosionar, sí. Vamos a meter el primero de estos. Solo meto uno, ¿vale? ¿Sabes? Porque tiene un acontecimiento de extinción. Vamos a ir poquito a poco. Le quedan las 20 vidas. Creo que esta partida la hemos perdido. Necesitaríamos Croxa. El problema es que no nos han salido Croxas. ¡Ojo! Voy a atacar primero. Vale. Le voy a traer los estragos de engrasar artefacto. Tiramos la prueba del sotrador a ver qué sale y solicitamos algo del cementerio. Sabiendo que tiene acontecimiento de extinción. Ah, bueno, y tiene counters, es verdad, si es que lleva counters. Incapacitar, claro. Tendría que haber esperado. No sé por qué no he pensado en sus counters. Él lleva counters. Pues nada. Es que es eso, además. Que lleva counters, entonces. Me tendría que haber esperado que se girase para tirarse. No me da cuenta. No sé en qué cabeza. Lo de los despistas que decíamos de estar en directo, estás hablando, madre mía, otra tierra. Es que encima hemos robado tierras, todas. Alimentar el cementerio antes de tirar aquello. La verdad, de hecho no sé por qué no tirar esto, porque... No, es claro, los corcosas en el cementerio no me sirven de nada. Nada, pero me tendría que haber esperado. Cuando he tirado esta carta... He hecho el tonto, no tendría que haberla tirado. Vale, bien. Le quedan 3 cartas en mano, ¿eh? Joder, vamos otro solicitar, es genial, ¿eh? Vamos a jugar a los dos bichejos. Las criaturas no pueden entrar. No, tenía un segundo acontecimiento. Vaya. La juego girada, tenemos 8 vidas. De hecho, solamente tenemos, o sea, 4 cartas de estas que se aprovechen de tener pocas vidas. Tampoco hay que abusar. Esto es cuestión de tiempo. Este robo es bueno ahora. Para pillar lo último que le queda y bueno. ¿Qué tendrá bueno? ¿Veis? Esto ha sido un error gravísimo, el haberlo tirado de cualquier manera. Vale, en la tercera partida no voy a cometer ese error. No sé por qué me he despistado, además sabemos que lleva un montón de counters. De hecho, tiene un counter en mano. Está pensando si tirarlo o no tirarlo, supongo. ¡Guau! Wow, epifanía sublime, no está mal. Vamos a ver qué... No sé. Que puede salir que no nos mate automáticamente. Le ha salido una carta que no puede hacer, que no hace nada. Creo que han salido dos No, le ha salido un Strondo Plastagnos y el otro no lo sabemos. Pero vamos, que da igual porque... Da igual, o sea, solo Nicol Bolas ya nos gana.
Venga, sí, dos erosionar, van para adentro. Hay que meter esos dos erosionar. Y nos vamos a quitar un solicitar de estos. Y nos vamos a quitar un salir por la fuerza. Vale, la idea, saliendo nosotros con tres coacciones y cuatro confiscar pensamientos, y luego dos erosionar y unos estragos de Angrath, debería ser suficiente para combatir su hate, ¿vale? El hate que pueda tener contra cementerios y cosas de ese estilo. Me tendría que haber metido los erosionar en la partida anterior. He sido un poco tonto, he dicho, solo por dos jaulas no me voy a meter dos erosionar. Pues sí, porque como habéis visto, la jaula nos destruye. No podemos hacer nada contra ella. Esta mano es casi invencible. Para él, quiero decir. Nos la quedamos. Salimos de coacción, segundo turno arcanista. O sea, lo más probable es que solamente entre la coacción y el arcanista de segundo turno, y luego Croxa, la mano se la vamos a destruir. Espero. Tenemos que robar algo más, ¿vale? Porque tampoco tenemos algo más de esto, un confiscar pensamientos, o algo de robar, o algo de manipulación, algo que tira al cementerio. Hombre, si hace mana. No, o que tenga las dos jaulas en mano. Si tiene las dos jaulas en mano, nos destruye también, ¿eh? Podría tener las dos jaulas en mano. Ahora ha hecho Mulligan. Vale. Venga, muéstramelo tuyo. Vale, dos borrar los pensamientos y un eliminar. Le quitamos el eliminar. Y ya está. Y ahora jugamos el arcanista. Salvo que se topdeque un removal. Bueno, incluso aunque topdeque un removal, tenemos un segundo arcanista. No me digas que se topdeque un removal, no me lo puedo creer. De verdad que no me lo puedo creer. Se ha topdequeado justo un removal. Pues vale. O sea, le hemos quitado el removal que tenía en mano y se ha robado otro. Me he dejado los despertar de acá en mano porque los podemos usar para recuperar los arcanistas, un arcanista del cementerio. Vale. O sea que este arcanista ya sobrevive. Nos quitará el Croxa, supongo. Efectivamente, nos quita el Croxa. Creo que me voy a poner el Lurrus en mano. Y si me lo quita de la mano, tampoco es el fin del mundo. Como ahora pantano, me te mato el bicho, vamos. Vale, no ha ocurrido eso. Estoy pagando vidas para que luego mis Death Shadows sean más potentes, ¿eh? A ver qué tiene en mano. Uf, veredicto de las sombras o borrar los pensamientos. Con el borrar los pensamientos me va a quitar el Lurrus. Pero es que con el veredicto de las sombras nos quita todo. Bueno, todo. Lo que podamos tener. Le voy a quitar el veredicto. No me importa que con esto me quite el Lurrus, porque más adelante, con el despertar de Agadem, podemos recuperar Lurrus y Arcanista o lo que sea. Ya os dije que teníamos poca chicha en mano realmente, ¿vale? Que nos faltaba algo más. Precisamente el Absorber la Chispa no es la mejor carta contra él. Lo que pasa es que se lleva por los Nicol Bolas. Lo llevo por los Nicol Bolas, mejor dicho. Ahora tenemos que robar algo. Si no robamos algo ahora... Estoy por sacrificar este arcanista, ¿eh? Sí, de hecho es que no hace nada. Voy a atacar con él. Y lo voy a sacrificar. Para robar cartas. No está mal. Cartas en el cementerio, 5.
Vamos a ver si robamos algo bueno. Si nos lo mata o lo que sea, tiene una carta en mano nada más. En principio la partida la deberíamos tener a nuestro favor. Voy a atacarlo primero. No tiramos nada. Yo creo que no merece la pena, ¿o sí? Venga, vale, voy a sacrificar. Estoy loquísimo. Estoy loquísimo. Pero prefiero tener 1000 respuestas en mano. Ahora viene el Croxa, ¿vale? Por cierto. Juego 2 tierras más, madre mía. Aquí voy a pagar 2 vidillas. Metemos el Croxa en mesa. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, porque la he exiliado. Yo me he dado cuenta. Tiene una pista acerca de lo que es la misteriosa otra. Bueno, Yolki Prune. Dame un segundo, Yolki Prune. Me lo apunto y te mando la pista de la misteriosa OTR para que sepas lo que es. Luego te la mando. Voy a ciclar. Tierra de turno he jugado, ¿verdad? Sí, sí he jugado tierra de turno. Me estoy temiendo que justo va a hacer ahora. Anda, una jaula. Clash. Jaula, ya verás. No ha habido esa suerte. Menos mal. Puede que tenga un counter ahora que lo pienso. Puede que él tenga un counter. Tiene 2 cartas en mano, podría tenerlo. Ahí está, tuvo el counter. Bueno, lo hemos intentado. Puede tener un counter ahora otra vez, claro, también es cierto. Pero es lo que hay. Esperemos que no lo tenga. Hombre, si sus 2 últimas cartas de la mano son... Ah, no lo ha tenido, vale. Buenas noticias, good news. La última carta era... Hola, el Nicol Bras de coste 7 y tenía 6 de maná. Es que estoy pensando si robar la carta o no. Yo creo que la voy a robar. La coacción nos habría venido bien antes. Nada, pasamos turno. ¿Cuántas criptas hemos gastado? Hemos gastado 2. No sé cuántas lleva el mazo. Oh, tierra. Ha perdido. Bueno, no ha perdido todavía, pero huele a derrota. Porque estos son 9 de daño. Baja a 7 y él necesita top dequearse algo para no perder. Ya juego a tierra, ¿verdad? Sí. Todas las veces hago lo mismo. Buena partida. Uf, qué partida más tensa, ¿eh? Ha sido duro. ¿Hemos ganado 2-0 al final? No, 2-1. Buena partida, ¿eh? Buena partida. Muy buena la partida de... Tomás, es un paying bueno para nosotros. Ayer ganamos todas las partidas anoche. Contra todos los mazos de control que jugamos, ganamos todas, el 100% de las partidas. Pairing complicado, pero bueno, nos hemos llevado a la victoria al final. Vale, por cierto, teníamos... Vamos a recargar esto. Hemos ganado nosotros, por cierto, 2-1, partida súper disputada. Y tenemos que conflicto, ¿vale? Darkos y Yolki Prune. 2-0 o 2-1, por favor, validadmelo bien el resultado, ¿de acuerdo? Tenemos que Jesu gana 2-0 a Matthew. Validamos. Tenemos que Irving ha ganado 2-0 a Marto. Validamos. ¿Vas a jugar el fin en casa, amigo? ¿El fin en casa? ¿Cómo? ¿Al reto Cefe? ¿A qué te refieres? Buena partida, loco de la motosierra. Gracias.
El FNM. Sí, supongo que el Friday Night Magic de mañana solo jugarlos. Ey, Amon Chakai lleva 3-0, ha ganado las tres partidas. Enhorabuena, por cierto, Nen. 2-0 gana a Messer. Validamos por aquí. Luego tenemos que conflicto. Porque eres así, Volk. Creo que Volk ha dropeado, creo que ha perdido, ¿no? Volk lo ha puesto mal el resultado y ya se ha ido. Supongo que sí ha dropeado porque ha perdido, ¿no? Kezka, por favor, confírmelo en el chat. Y bueno, o sea, los dos resultados que me faltan son de personas que han puesto mal los resultados. Vale, ya está validado. Darkos gana 2-0 y Alkiprune. Muchas gracias por validar tan rápido. Y luego el de Kezka. Kezka, que estás por ahí por el chat. Por fin, confírmame esta cosa. Volk ha dropeado, abandona. Entiendo que habrá perdido, ¿no? Pero se ha ido de repente, pero ha perdido o ganado. Por ser justos, ¿vale? Si ha ganado, ha ganado. Si ha perdido, ha perdido. Pero quiero saber el resultado correcto. Ha perdido. Vale, correcto. Entonces, Kezkak gana 2-0 y... Lo he puesto bien, ¿verdad? Sí, Kezkak gana 2-0 a Volk, pero vamos a dropear a Volk, que se ha ido. Dijo que dropeaba. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos. Vamos a por la cuarta y última ronda del torneo. Vamos a por ello. Mucha suerte a todos. Amon Chakai contra Kezkak. Jesu contra Darkos. Yo juego contra Messer. Irving contra Nandi. Jolkiprune contra Matthew. Y Marto, lo siento, te ha tocado el bye porque somos impares. La ventaja, que has ganado automáticamente. La desventaja, que no juegas. Bueno, pues mucha suerte a todos. Pasadlo bien, disfrutad del torneo. A divertirse. Y yo juego contra Messer, que se llama Daz. Histórico, al mejor de tres partidas, desafiado está. Y Messer juega una Mongorret Muxus. No, otro mazo de goblins, no, que nos ganan. Sí, juego mazo de Muxus. Messer nos gana. Bueno, pues es que no podemos hacer nada. Para la próxima, si vuelvo a jugar, este mazo me ha gustado mucho, ¿eh? Si lo vuelvo a jugar, lo tengo que preparar contra goblins. Porque los goblins es que nos humillan, nos machacan. No, con Messer no he jugado. Jugué con Amon Chakai, que también jugaba a Goblins. Había dos Goblins esta noche. Otra vez una mano de una tierra. Pero esta no me la puedo quedar. Esta mano sí me la puedo quedar. Tenemos... No está mal, la mano que tenemos no es mala del todo. Hay que robar algo más con ella. Pero está bien. Algo que nos permita... Algo que nos permita sacrificar criaturas. Si robamos algo de sacrificar criaturas para robar un bicho y luego sacrificarlo... ¡Wala, wala, wala! Triple trasgo instigador. Bueno, al menos sabemos que no tiene nada en mano. Esa es la buena noticia. Que solo tiene morralla. De momento. Voy 2-1. Voy 2-1 a este torneo. Estamos en la cuarta ronda. Pero me da a mí la sensación de que Goblins es muy mal pairing para nosotros, que no podemos ganar, yo creo. Vale, se ha descartado uno de los trasgos instigadores. Pero tiene dos cartas de su mano que no conocemos todavía. Nos hemos robado otro Croxa. Cartas en el cementerio, tendremos 3. Se ha quitado una tierra ahora. La pregunta es, ¿pago 3 vidas? Voy a pagar 3 vidas. Es un poco chungo pagar 3 vidas en esta situación, pero para robar cartas simplemente... Mira, este robo nos viene de muerte. Ha merecido la pena, yo creo, pagar esas 3 vidas. Vale, otro trago instigador. Ojo que pega de 4 en 4 ahora. La pregunta es, ¿pago otras 2 vidas más para jugar el Lurrus? Para ponerlo en la mano, quiero decir, estoy loquísimo. Esto es un suicidio. Pero a ver, si él juega Muxus nos gana. Si no juega... Mira, ya tiene el Muxus con la matrona.
Lo que le falta, bueno, son tierras, ¿vale? A ver qué se busca con Matrona. A lo mejor se busca el minero. ¿No? Cacique, claro. Ah, claro, con el cacique ya también nos gana. Ahí tiene el minero. ¿Es letal? No es letal, no es letal. Todavía. No es letal, ¿no? Podemos bloquear a uno de ellos. No es letal, no es letal. Pero casi. Lo que pasa es que el Lurrus sí puede bloquear aquí y ganar 3 vidas. O sea, él está al top deck realmente. Pff, no está tan mal esto, ¿eh? No es letal. Tenemos que bloquear con el Lurrus. Eso sí, es obligatorio. No puedo atacar. ¿Os imagináis que ganamos esta partida? Es hasta qué punto me arriesgo, hasta qué punto me quedo enderezado dejándole. Es que el cacique es peligrosísimo. Ah, el cacique es el peligroso realmente aquí. Si pudiésemos robárselo y pegarle con él. Le hacemos 3 dañitos más extras. Y podemos recuperar el cementerio o algo, ¿eh? Con el solicitar. Que da prisa, por cierto. Lo voy a hacer. Otro Croxa más. Para hacer otra vez 3 daños. Y luego esto da más 2 más 0. Lo que pasa es que no puedo atacar. Nos quedamos enderezados. Es que con el cacique, como robe un... mil cosas, o sea, tiene 1000 jugadas que nos gana. ¿Vale? Tiene una carta en mano, por cierto. Tengo una pregunta. Si no quiero jugar... Oye, ¿y si quiero pagar 4 por un Croxa, cómo lo tengo que hacer? Si quiero pagar 4 por el Croxa, ¿cómo tengo que hacer? Ah, me deja. Con escapatoria para tener bloqueador. Vale. Puedo quedarme a 1 de vida, jugar el Croxa, quitarle la última carta de la mano, quitarle el cacique. Vamos a jugar con escapatoria. A ver qué le quitamos de la mano a la última carta. ¿Será un Muxus? ¿Os imagináis que es un Muxus? Podría ser un Muxus. Efectivamente, era un Muxus. No lo ha jugado. Y la tierra girada. Lo que me da miedo es eso. Yo creo que debería atacar al menos con uno de estos. Al menos... Y Chum bloquea, no sé si Chum... Bueno, sí, es que tiene que Chum bloquear. Porque quedarse a uno significa morir el siguiente turno seguro. Vale, ahora sí hemos ganado. Le quitamos el cacique y ganamos, creo. Sí, sí que hemos ganado. De hecho, está ganadísimo, claro. Porque podemos jugar desde el cementerio otra vez, son un montón de daños. Sí. Uf.
Sí, cometió un fallo, es verdad. No me había fijado. Samurai dice que cometió un fallo hace un montón de turnos, que sacrificó el minero en lugar de sacrificar una de las fichas que tenía. Que era un poco raro, ¿no? Es casi imposible que le ganemos. Es que la ha tenido muy mala mano, realmente. Vamos a meternos las dos venganzas de la bruja y los dos erosionar. Y ya está. Cuatro cartitas contra él. Alimentar el enjambre tampoco es una locura. Porque no nos importa perder unas pocas vidas contra él. Pero el problema es el Muxus. Si es que con lo que nos gana es el Muxus. Podríamos meter incluso alimentar el enjambre. A ver qué cuatro cartas podemos quitar. Yo creo que... salir por la fuerza no es malo contra él, porque da arrollar a mis bichos para que lo podamos matar, ¿eh? Y bueno, Conan Rey, que le regala a Luisrec una suscripción. Bueno, muchísimas gracias, Conan Rey, y enhorabuena a Luisrec por esa suscripción. Conan Rey, como eres el que ha pagado la sub, te llevas de regalo un cofre de Streamloots de la colección básica que tienes en tu cuenta, y muchísimas gracias, como digo. Vamos a meternos. Vamos a quitarnos, mejor dicho, una sombra de la muerte, un solicitar fama. Vamos a... nos faltan dos cartas, ¿vale? Me voy a quitar un despertar de Agadem. Siempre me quito una tierra de estas en algún momento. Y... un Croxa. Vale, venga. Que sea lo que Dios quiera. Es muy complicado que ganemos. Muy complicado. Goblins debería ganarnos prácticamente siempre. Ha tenido muy mala suerte él. Se quedó una mano... me. Y luego no ha robado bien. Porque podría haberse robado... un crenco de esos y nos machacaba con un crenco. Ah, me está petando Twitch, ya decía yo, porque había muy pocos espectadores justo ahora. Nosotros nos la vamos a quedar, la mano es buena contra él, ¿eh? Fíjate, pim pam. Ha hecho dos mulligans. Ay, qué mala suerte ha tenido Messer. Muy, pues muchas gracias Conan Rey por tener ese detallazo con Luisrec. Ha hecho un mulligan a 5 él, y nuestra mano es buena, ¿eh? Confiscar pensamientos, doble venganza. Eso sí, tenemos que pagar vidas, ¿vale? Pero... de hecho empezamos pagando 4 vidas, ni más ni menos. Le quitamos el primer drop. Hombre, cualquier quita cartas va a ser... venga, hombre. Triple trasgo astuto y trasgo instigador. Uf, qué duro. Hombre, a ver, la ventaja es que tenemos doble venganza de la bruja. El problema es que va a tener 6 de mana. O sea, va a tener 6 de mana fácilmente. Ese es... ah, que no tiene segunda tierra. No había pensado en eso. Mis vidas están volando. Mis vidas están volando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, nada, ya nada. Si no le sale la tierra, o sea, si no le sale la segunda tierra, con ese mulligan a 5. Ojo que me he bajado a 11 de vida. Que puede ser peligroso. Oh, este cuesta 5. Le quito los trasgos astutos, que son los que dan maná. Pero fíjate con esto. Si no hay tierra, ha perdido ya. Mira, encuentra la tierra, ¿vale? Que esto no se acaba todavía, ¿eh? Trasgo astuto, ya tiene 3 de maná. No me fío un pelo de esto. Vamos a robar carta antes de hacer nada. Ritos de pueblo. Y Bigfoot dice, pues acabo de programar un juego. ¿En serio, Bigfoot? Compártelo. Eso tienes que compartirlo con todos, ¿eh, Bigfoot? Compártelo en el Discord, por ejemplo, para que todos lo podamos ver. Si quieres. Pero vamos, yo quiero verlo eso y lo vamos a jugar aquí en directo. Es una piedra, papel, tijera. Mañana, si puedo, lo comparto. Vale, perfecto, Bigfoot. Enhorabuena, ¿eh? Porque además no has programado... no has dicho... he programado un RPG con el RPG Maker. Que eso lo puede hacer cualquiera.
Has hecho algo bastante más original. Voy a robar carta. Vaya caca. ¡Qué susto! Chiquito de la calzada. Dice Bigfoot, es solo interfaz, código, gráfica, no sé. Y es código picado a mano. Ahí, sufriendo. Madre mía, no le matamos. Es que, si os fijáis, no nos ha salido nada de pegada, ¿no? Entonces... De hecho, ahora yo creo que... Yo diría que tirar cosas al cementerio con la proveedora del suturado quizás hasta nos merece la pena. Venga, tiramos reclamar al primogénito y los ritos de pueblo, las dos cosas. Con los ritos, sacrifico la proveedora para robar cartas. Y ahí por fin el primer Croxa, ya era hora. Y el reclamar al primogénito al trasgo instigador. Y como me imaginaba que no bloquear, no iba a bloquear... Sacrificamos su token para matar al otro. Y jugamos el Croxa desde el cementerio. Venga, esas cinco mismas, da un poco igual. Y ahora ya sí, el siguiente turno ya sí que lo mataremos, supongo. Desde el cementerio, bueno, tenemos una sombra de la muerte. O sea, no somos letales este turno tampoco. Le dejamos a uno, ¿eh? No, si hago esto y le damos prisa... Espérate, puedo pagar tres vidas. Nos ponemos el Lurus en mano, lo jugamos desde la mano, le damos prisa, nos quedamos a cuatro... El oponente no ha podido hacer nada en ninguna de las dos partidas que ha jugado. Ha tenido malísima suerte. Y Poyupío pide disculpas. Hey, Poyupío, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? Bienvenido. No he podido estar activo. Te dejo un dato curioso. Según la sección 54 de la legislación, es ilegal volar. No me ha dado tiempo a verlo. Ahora lo veo. Espérate, es que estoy en medio de la partida. Poyupío decía... Según la sección 54 de la legislación de 1939, es ilegal volar una cometa en Londres. Esa ley me suena haberla oído, porque hay algunos vídeos en YouTube de 50 leyes estúpidas que aún existen. Me suena que era una de esas. Pues sí, Twitch nos está aquí jugando una mala pasada porque hemos caído de espectadores un montón. Bueno, pues nada, buena partida. Al final, qué malísima suerte me ser. O sea, una suerte terrible, terrible. 2-0 al final ha sido. Contra Monored Muxus. Vamos a ver los resultados del torneo. Pues somos los únicos que hemos puesto el resultado. Qué lento, qué lento. Se corta mucho. Se está cortando Twitch y tenemos 143 espectadores, que es una cifra ridícula que no he tenido nunca realmente prácticamente en Twitch. Salvo cuando está empezando el directo y la gente está entrando. Ya, Messer, has tenido malísima suerte en la primera partida también, ¿eh? Tanto en la primera como en la segunda. Éramos más de 200, sí. Hemos ido siempre toda la noche entre 200 y 250, que es más o menos lo habitual de espectadores del canal, y ahora pone 140. Es Twitch. Twitch me está saboteando. Twitch lleva ya a poner 150, pone 158 en Twitch. Pero vamos, que Twitch no quiere que lleguemos a lo más alto en este canal y nos intenta sabotear. Vale, no sé si a lo mejor... Dice Jesús, ojalá tuviera yo 154. Ya llegarás, Jesús, ya llegarás a los 154 espectadores. Jesús, ¿quieres compartir tu última partida? Si me la compartes por Discord, si quieres, me la puedes compartir si te apetece, ya que me estás oyendo. O si alguien que me esté oyendo y me quiere por privado, por Discord, compartirme su partida, la podemos poner en pantalla, ¿no? Hace falta bailar al ritmo de los bongos, es cierto. Pocos bongos ha habido hoy. ¡Ay, papá!
Pocos bongos ha habido hoy. A ver, dice Messer. Primera mano, goblins de coste alto, una tierra. Segunda mano, ninguna tierra. Y la tercera es la que has visto. Has tenido mala suerte, sí, sí. De hecho, es un pairing que en circunstancias normales goblins debería ganar. Pero está claro que hoy no ha habido condiciones normales. ¡Ey! A ver. Vale, tenemos Habemus Jesu, esta vez con webcam y todo. Ahí está lloriqueando, no sé por qué lloriquea. Dice que se va al hoyo. Bueno, como lo podéis ver ahí. No, ¿dónde? No sé ni señalarlo. Lo podéis ver ahí justo encima de mí, ahí está. A Jesu sufriendo. Vamos a ver su partida. Jesu está jugando a Azorius Flyers y juega contra Darkos. Y Darkos creo que jugaba un mazo como el mío, una Rakdos Arcanist con Death Shadow, con Sombra de la Muerte. Últimamente Twitch, además nos pasa siempre, todos los días, cuando alcanzamos 250 espectadores, se me cae, siempre, todos los días, al alcanzar 250 espectadores, se peta y se corta la conexión, perdemos 100 espectadores y cosas de estilo, todos los días. Da la sensación de que Twitch separa a los diferentes streamers por servidores y en plan más o menos estima cuáles son tus espectadores medios o lo que sea, y te pone en una... parece, me da la sensación de que a mí me ha puesto en un saco de espectadores de 250 y cuando llegas ahí peta, o algo así. Es que... madre mía, ¿pero qué está haciendo hoy la gente? ¿Por qué ha sacrificado...? Ah, bueno, a lo mejor puede ser que haya dejado morir esa Sombra de la Muerte aposta para alimentar Croxas, puede ser, ¿vale? Porque si no, lo que acaba de hacer Darkos... Encima de mí, casi nadie habla bien. Me encanta oírte decirlo bien. Yo intento hablar siempre bien, y efectivamente, no existe encima mío, no se puede decir, eso está mal dicho, es encima de mí. Aunque bueno, como todo el mundo lo dice mal, creo que la RAE ya permite decir encima mío, aunque está mal. Pero está mal, vamos. Hey, Shipe, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, bienvenido, muchísimas gracias. Te dejo un cofre de Streamloots de la colección básica de regalo. Pero como creo que no tienes cuenta de Streamloots, luego ya me pongo en contacto contigo a través de mensaje privado por Twitch y ya te lo comento, ¿no? Dice profe Sergio, a mí me lo corrige mi mujer todos los días. El odioso Asin. Bueno, Asin no lo dice nadie normal, ¿vale? O sea, han aceptado Asin. ¿Pero Asin qué? Asintomático. La palabra Asin. ¿Asin también lo acepta la RAE? Es que la RAE de verdad lo permite todo. O sea, es que estoy avergonzado. La RAE es una vergüenza. En vez de así, asin. Concreta. Por favor, no hablemos de esto que me sulfuro. No hablemos de esto que me hierve la sangre. Concreta, almóndiga. ¿Sabéis una cosa? El problema no es tan grave. ¿Por qué? Os explico por qué. La RAE, en cuanto al vocabulario, es muy flexible. Si toda la sociedad dice mal una cosa, dice, la aceptamos. Porque al fin y al cabo, el idioma español que hablamos a día de hoy no se parece en nada al de hace 500 años. Y no se parece en nada porque lo hemos degenerado, nos lo hemos cargado, lo hemos ido modificando, alterando y adaptando. Y la RAE, creo que sabiamente, más o menos, permite ese tipo de cosas. Y al final las acaba dando por buenas, ¿no? Pero lo que la RAE nunca permite jamás, si os fijáis, jamás hace ningún tipo, permite ningún tipo de cambio gramatical. O sea, por ejemplo, normalmente, ¿vale? Alguna vez acepta algún cambio gramatical o de conjugación verbal o cosas del estilo, pero son poquísimas veces. Las cosas gramaticales importantes siguen siendo bastante rígidos con ellas. El idioma inclusivo, ¿qué opinas, Domingo? Es que no sé qué es eso. El problema del... es que no sé muy bien qué es, sinceramente. Mira, de las cosas que se ponen de moda, de que habláis en la tele o que hablan en la tele o que habláis en la sociedad normal, yo de esas cosas no sé nada porque no me meto. No quiero saber nada de lo que ocurre en el mundo real. Dark Sperm, gracias por el follow, bienvenido. Y bonito nombre, por cierto. Claro, como eso es política, como dice profesor Sergio, a mí no me interesan vuestros dimes y diretes vuestros, a mí no me importan lo que diga la RAE. O sea, yo no soy un experto. Me gusta intentar hablar bien, me gusta informarme, me gusta saber sobre el tema. Pero yo no soy un experto en el tema. Por tanto, lo que digan los expertos, que son la RAE, es lo que ellos digan, lo que me parecerá correcto. Bueno, pues Jesu acaba de ganar la partida con Azorius Flyers y ese Van Slayer
Y se pone 1-1, ¿eh? Azorius Flyers. Es que las es que el problema de la Rakdos Arcanist es que no puede frenar a las voladoras. No tiene ninguna forma de bloquearlas y se le comen al final. Enhorabuena, Irving. En Latinoamérica se habla mal el español, igual que en España se habla mal el español. No se habla peor que en España. En España me parece increíble cómo se habla a veces. De mal. De errores, sobre todo los errores gramaticales. O sea, eso es lo que peor llevo. Porque efectivamente, ¿no? Lo de las palabras, lo de cómo se pronuncia una palabra, no hay problema. No se dice que esté mal hablar con acento andaluz o sesear. Nunca se dice que esté mal. Está permitido, es una forma correcta, es un acento. Los acentos son correctos, la forma de hablar las palabras en sí. Pero ya los errores gramaticales o no saber conjugar un verbo. Cuando digo a la gente que no sabe ni conjugar verbos, digo, pero no sabe ni lo que significan las palabras. Sí, cada país deforma el lenguaje. Esperamos que hay que intentar evitarlo, porque la comunicación pierde calidad. A mí, por ejemplo, una de las cosas de los comentarios que me ponen siempre en YouTube o en Twitch o que la gente me comenta es que siempre me dicen que hablo de una forma muy clara, que se entiende muy bien, que lo explico todo muy detalladamente y en parte creo que es porque intento hablar un español sin acento, en la medida de lo posible, ¿no? Todo lo que pueda hacerlo. Intento evitar palabras que puede que no se entiendan en todos los países, o palabras muy técnicas específicas, palabras específicas de un país intento evitarlas. Hombre, alguna vez se me escapa alguna palabra típica de España que a lo mejor ni siquiera existe, ¿no? Pero intento evitarlas, intento siempre ser lo más claro posible, porque cuanto mejor hables, mejor es tu comunicación, y cuanto peor hables, peor es tu comunicación, claro. Intento no trabarme, intento no tartamudear, intento vocalizar todas las palabras. Una vez me fastidió uno que dijo, entra en tu vídeo y no se entiende nada. Y yo pensé, claro, como hablo claro, vocalizo bien, no entiendes nada. Pensé eso, dije, ¿qué parte no entiendes de lo que yo digo? O sea, ¿cómo puedes no entender lo que estoy diciendo? Si vocalizo, intento vocalizar, intento hablar claro, intento no usar jerga, no uso nunca palabras malsonantes de ningún tipo, si os habéis dado cuenta. Dice Bigfoot que el español se habla mal porque se enseña mal. No, yo no soy tan crudo con eso. Yo creo que la enseñanza intenta enseñar, pero luego todo lo que rodea a las personas es lo que luego determina realmente cómo hablan las personas. Ahí tendría que haber jugado Janur. Ah, no, que no. Está jugando muy precavido. Jesús se siente observado, fijaos. Jesús ahora mismo se está sintiendo observado y está jugando en función a nosotros. Bueno, aquí lo ha hecho bien, ¿vale? Porque se ha quedado enderezado. Yo creo que en una partida normal no se habría quedado enderezado. Se habría girado. Pero se ha quedado enderezado para poder contrarrestar a este arcanista. Tiene que contrarrestarlo. Contrarrestalo, Jesús. El arcanista es el mayor peligro, porque ahora no hay nada en el cementerio, pero el siguiente turno a lo mejor le tira dos confiscar pensamientos y un choque al cementerio y ya te ha reventado. Entonces, ¿ves? He dicho reventado, no debería haber dicho reventado, tendría que haber dicho reventado. Está en la cocina, sí, es su oficina, la oficina de Jesús es la cocina. Igual que mi oficina es la habitación de invitados. Yo le dije a Laura hace muchos meses, le dije, Laura, permíteme hacerme una habitación gamer, me quiero poner detrás unas luces LED, me quiero poner ahí unas estanterías con figuritas, con cosas, y me dijo, sí, eso hace un año, y todavía nada, aquí seguimos, con Doraemon detrás, a ver, que Doraemon iba a estar detrás siempre, la habitación de Doraemon, es verdad, es la habitación de Doraemon, él duerme aquí, vive aquí. Está jugando como los tops, que hay jugadas obvias, pero te tocan todas las cartas y agotan el tiempo porque son tops y pueden hacerlo. Hey, Bigfoot dice, era el meme del inglés, se enseña mal. Ah, era un meme, no lo sabía. De hecho, últimamente, mi rayada mental me está ocurriendo también con el inglés. O sea, últimamente me estoy rayando tanto con el tema de la pronunciación, del lenguaje, de la gramática, de hablar bien y todo eso, que ya no solo me ocurre con el español, sino que también me está ocurriendo con el inglés.
En plan de, es que si hablo inglés tengo que hablarlo bien. Con el acento correcto, británico y tal, pero el británico bien, no el británico mal. Porque tela los británicos, madre mía, cómo hablan a veces. Por ejemplo, el croquetas tiene un acento, es escocés, ¿no? El croquetas, creo. Creo que es escocés. Tiene un acento, es escocés. Tiene un acento y luego los irlandeses no se les entiende nada. Madre mía. En cambio, tenía un amigo que era de Gales y al amigo que era de Gales le entendía perfectamente. No sé si iba por el país en cuestión que británico, pero mira, JCERC dice que está a la orden si quiero practicar inglés. La verdad es que prácticamente nunca hablo inglés. Veo casi todo el contenido que consumo en internet es en inglés, ya sea Twitch o YouTube, casi todo es en inglés, pero no, luego no lo hablo nunca. De hecho, he intentado grabar vídeos en inglés y soy vergonzoso. O sea, mis vídeos hablando en inglés son lamentables totalmente. Porque me cuesta mucho, no estoy acostumbrado, no practico, no practico el hablarlo. Lo escucho mucho, lo leo mucho, pero luego no lo practico apenas. ¿Qué pasa, Bigfoot? Porque ya no puedes ver cosas en. Al croquetas no le entiendes nada. Dice MTG Toras. A ver, a mí el acento del croquetas, lo único que mete algunos fonemas que no te cuadran, que no estás acostumbrados a ellos en inglés. Tampoco habla mal del todo, ¿vale? ¿Sabéis quién habla el mejor inglés perfecto posible? El profesor. ¿Cómo se llama? El de la Academia Tolariana se llama. ¿Cómo se llama? El de la. El Tolarian Community College. ¿Sabéis que ese tío, que tiene el mayor canal de YouTube del mundo en inglés, lo tiene él, bueno, y en cualquier idioma, el de Tolarian Academy College, pero ese tío es profesor, ves, por ejemplo, decirlo de otro tío es solamente en España, no debería decirlo. Bueno, esa persona es profesor de español y habla un inglés perfecto, da gusto ver sus vídeos, qué bien vocaliza, lo dice despacio, lo dice claro, se entiende toda la perfección. No sé, JCR. Es que tampoco tengo ningún interés en practicar el inglés porque como soy un comunicador y comunico en español, no creo que vaya a comunicar nunca en inglés. Es cierto que se gana mucho más dinero comunicando en inglés y que el mercado es mucho más grande en inglés porque todo el planeta habla inglés, aunque sea de lengua secundaria. Pero no lo necesito, sinceramente. Me defiendo, ¿eh? Si voy a Estados Unidos o a Inglaterra, lo hablo mal, parezco tonto, pero lo hablo y luego lo entiendo, así que me defiendo. Bueno, Tracking TV, buenas noches, gracias por haber estado. Bonillation. Mi pueblo favorito, Bonillation. A ver, Yubiyabi dice que en Euskadi, depende de la zona en la que estés, hay distintas modalidades de euskera, que te vuelves loquísimo. Sí, me encanta Euskadi. Y yo no sabía eso, que el euskera actual, moderno, el que se habla a día de hoy, es inventado, inventado. Que lo que había eran muchos dialectos, muchas formas de hablar euskera en toda la región, de pueblos, ¿no? Pueblos apartados en las montañas y tal, y que cuando se inventó el euskera actual, pues más o menos se cogió un poco de de todos los tipos de euskera, ¿no? Y al final se creó el que es actual, ¿no? Eso es, se llama Batua. Bueno, y es que me interesa mucho, bueno, me interesa mucho todo en general. Ya sabéis que si puedo informarme de algo, me voy a informar porque me interesa saber de las cosas. ¿Qué significa unido? Ah, vale. Ah, era justo letal. Uy, pobre Jesús, se ha quedado con una cara. Era justo letal. Bueno. ¡Ey, ey, ey! Que no se ve, no se ve. Ahí ahora. Amon Chakai, felicidad máxima. ¿Cuánto tiempo sin Magic en serio? ¿Has ganado? ¿Has ganado? Madre mía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos a Amon Chakai. Enhorabuena, Nen. Me alegro un montón por ti. Amon Chakai gana 2-1. Creo que ha hecho 4-0 con sus mazos de goblins. Enhorabuena, en serio, qué máquina. Validamos el resultado. Amon Chakai gana 2-1 a Kezkak. A ver. A Monchakai, 4 victorias, efectivamente. Joder, qué máquina. Luego te doy el premio. Luego te doy el premio del torneo. Porque ya ganas tú, creo, casi seguro. Vale, y tenemos aquí un pequeño problema. Conflicto, ¿vale? Irving dice 2-0 y Nandi dice 2-1. Por favor, miradme los resultados. Arriba esos gobos. Nen, enhorabuena.
Pregunta Luis Rec que qué horario de transmisión tiene Jesús. Los sábados, es que no lo sé. Los sábados por la noche, lo que tienes que hacer es. Jesús, es Jesús el que tiene que decir sus horarios, porque estoy yo intentando decir los horarios de Jesús. Jesús, si me está oyendo, debería estar oyéndome. Vale, dice Irving que ganó 2-0 él. Venga, va, me fío de Irving. Hey, Chopin, muchísimas. O Chopin. Chopin será, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo pone con TX? Chopin. Chopin, muchas gracias por esos 2 meses de nivel 1 de suscripción. Te regalo un cofre de Streamloots de la colección básica. Que te dejo en tu cuenta. Si es que tienes, a ver. ¿No tienes? Luego me pongo en contacto contigo para dejarte de regalo un cofre de Streamloots como agradecimiento por esa suscripción. Primer mes, bienvenido. Espero que sean. No, segundo mes y espero que sigas así muchos meses más. Muchísimas gracias. Que lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? He perdido el hilo. No creo que estaba diciendo, perdí el hilo. Ah, Jesús, que lo que tiene que decir Jesús son sus usuarios, pero lo que tiene que hacer es, en su canal hay una sección que se llama calendario, establecer su calendario. Es que Jesús improvisa, ¿vale? Porque dependiendo de su trabajo, él no tiene libertad absoluta, ¿no? Entonces, creo que Jesús lo que está haciendo es, algunas tardes hace just chatting desde el camión, conduciendo, pues pone la cámara enfocando la carretera y él charla. Muy interesantes, por cierto, recomendadísimos. Entonces, Jesús no va a tener un horario fijo, me parece, ¿verdad? Confírmalo tú, Jesús, en el chat. Y los sábados por la noche, sesión DJ. Pero no sé si va a poner horario fijo a las... Dice a las 11. Dice sí, fijo a las 11, vale. Jesús está los sábados a las 11, fijo. A ver, a Moncha, ¿qué hay que comentéis por aquí por el chat? Dice Kezkak, al rico top deck, menudo segundo Muxus en la segunda partida. O sea que a Moncha Gaitas... Oye, ¿no habías escrito a Moncha Gaitas? No habéis escrito, vale. O sea, que te has marcado y el megatop de deck sirve para llevarte el torneo, ¿no? Bah. Hey, Giorgio, muchacho, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Cosas que pasan. ¿Qué jugaba Kezkak? ¿Equipos con H? ¿Qué es esto, Kezkak? Golfos, si me has atracado de turno 3. Si es que sois unos golfos todos. ¿En serio? ¡Ah! Con lo del martillo. Kezkak se ha hecho un 3-1. Con el mazo este absurdo. No, ¿será bueno este mazo? Ya me estáis dando miedo. Tripulación temeraria. Esta carta... Yo sabía que tenía un cierto potencial y si la pensabas un poco te das cuenta de que en un mazo muy específico y muy adecuado de vehículos podría ser súper explosiva esta carta. Es la primera vez que la veo jugar. Kezkak es un máquina, ¿vale? O sea, Kezkak siempre destruye Magic. O sea, Kezkak juega mazos del siglo XXVII, ¿vale? Pero esta carta a mí siempre me ha parecido como que tiene un potencial ahí escondido que yo nunca le podré encontrar, pero que siempre me ha dado la sensación de que algún loco como Kezkak se lo iba a poder encontrar. En Ranked es regular. O sea que el mazo no es tan bueno, que has tenido un buen torneo, 3-1 y ya está, ¿no? O sea, a mí no me parece que sea un buen mazo, pero también es un mazo de estos que si tienes el día y atracas, ganas. O sea, si ganas todas, pues, o sea, es decir, si tienes ese día de atracar, pues acabas ganando todas, claro. Como todo, ¿no? A veces gana todas y otros días no. Claro, sorprende, pero no pida regularidad. Nada. Vale. Claro, pero está guay, la verdad es que me parece original, ¿no? De todas maneras... A mí no me gusta ese tipo de mazo. Los mazos irregulares. Hay gente que le gusta, que prefiere jugar un mazo irregular de estos que, bueno, pues tipo Artimaña de Tibalt o como este del mazo y tal. Vale, tenemos un problemilla aquí. Nos falta, bueno, no es un problemilla. Me falta que Darkos valide el resultado. Nos faltan dos resultados. Jolkiprune contra Matthew y que me confirme Darkos el resultado contra Jesús. Por cierto, amén, Piltrafilla. Te das ya tu premio. Creo que ya ganas, ¿no? Creo que no hay nadie que pueda ganar. No, ya no hay nadie que pueda ganar, porque Kezkak era el único que tenía también 3 victorias como tú. Bueno, que sepas, el premio era un código de 6 sobres de Kaldheim. Así que, si no lo has canjeado de la presentación, ahí lo tienes. Y si ya lo has canjeado de la presentación, hablamos si te lo puedo cambiar por otra cosa. Porque imagino que te envíe yo cartas firmadas por mí, tampoco te va a hacer mucha ilusión, ¿no?
¿Verdad, muchacha? ¿Y quieres que te mande una carta firmada? ¿Te mando una isla en borde blanco firmada o algo? A que yo te mande algo firmado a ti te da igual, ¿no? Oye, es la 1 y 5 ya, pero bueno, ¿qué timo es este? Vale, confirmado. Darkos gana 2-1 a Jesu. Validamos por aquí. Bueno, si lo acabo de ver la partida, si estaba yo. Borde blanco, please. Te la puedo dar en persona. Si no es un Black Lotus, no mandes. Vale, pues te lo he dejado en. Por WhatsApp. Vale, veamos. Vale, Sipe dice que ya tiene cuenta en Streamlabs, no tendría que hacer nada más, ¿cierto? Bueno, ahora ya te lo mando. Sí, te escribiré, ¿vale? Antes un susurro, un mensaje privado a través de Twitch, te lo mando y si no te lo doy antes. Bueno, te lo doy ya, que narices. Si me dices que ya lo tienes, te lo doy ya, Sipe. Es que me gusta hacerlo todo junto para no liarme, porque luego al final, pues ya sabes, estás a 50 cosas y la lías. Pues ya lo tienes, Sipe. Ya tienes tu cofre de Streamlabs de la colección básica en tu cuenta. Ábrelo, suerte y gracias por la sub, sobre todo eso. Y bueno, nos falta únicamente un resultado, que es el de Jolky Prune contra Matthew, pero como ya nos hemos pasado de la hora, vamos a dar por concluido el torneo. Enhorabuena a Monchakai, que ha ganado con Goblins. Ya sabéis, os dejo en el chat, bueno no, en mi página web, magicblocktk.com, entráis y en la sección de torneos tenéis todos los torneos, ¿vale? Y tenéis estos mazos por si os interesan, porque hay mazos muy interesantes en la noche de hoy que seguro que los queréis descargar. Así que nada, vamos a hacer una pedazo de raid gigante, todos los que estéis aquí, los... o 32 espectadores que me quedan porque Twitch me los ha quitado todos. Nos vamos a quedar todos a una raid que le vamos a hacer a Volk, que está jugando Magic Arena y lo vamos a pasar súper bien. Creo que está jugando torneo también, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias por todas las suscripciones, por los cofres de Streamlabs, por los bits. Y enhorabuena sobre todo a Monchakai por ese pedazo de torneazo que se ha marcado con los Goblins. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos ya el domingo en Jugando con Drugos, aunque... mañana, si os interesa, mañana estaré jugando al Diablo y pasado mañana puede que también. Lo del Diablo no lo voy a avisar, ¿vale? Lo haré cuando me apetezca. No quiero que sea una atadura. Jugaré cuando me apetezca y no establezco ni horarios ni días, pero es posible que ocurra, ¿vale? Así que nada, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el domingo en Jugando con Drugos como tarde. Hasta luego.